buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de IAPUCO y de la Escuela de Negocios Socialmente Responsable a este segundo conversatorio que tiene como tema central el análisis del panorama de la cadena láctea y las cadenas de valor láctea y de la carne. Contamos con muy buenos especialistas que nos acompañan y que ya les agradecemos. Pero bueno, lo primero que quiero hacer es darle la palabra al presidente IAPUCO para que haga una introducción a este conversatorio, Julio Marchione, y después hacemos la presentación de los especialistas. Gracias. Buenas tardes a todos los que entraron, ingresaron a este segundo conversatorio. Les agradezco la participación, el interés, la continuidad dentro de estas actividades que emprendimos hace unas semanas atrás con el primero de los conversatorios. Y felizmente podemos hacer esta primera actividad en conjunto con AEA a partir de una iniciativa que surgió a fin del año pasado, cerquita del cierre del año, de la mano de Amílcar, del amigo Amílcar, de AEA y de Enrique Cartier, a quien también le agradezco, quiero aprovechar para agradecerle en esta oportunidad, y una iniciativa que iba a consumarse en una primera jornada en el mes de marzo, que lamentablemente quedó trunca. Estábamos muy entusiasmados en ese momento, seguimos entusiasmados en poder hacerla en el futuro, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para avanzar en este conversatorio con este formato digital y la participación de excelentes disertantes que espero que también podamos disfrutar en jornadas próximas que hagamos en conjunto con AEA, y también agradeciéndole la posibilidad de haberse sumado el INALE de Uruguay como invitados internacionales a partir de la participación de Álvaro Lapido. Así que también le agradezco, en este caso personalmente, el interés por sumarse a este evento. Y seguramente va a ser un evento que va a traer alguna posibilidad de otros conversatorios en próximas semanas. Así que también estén atentos los participantes a futuras actividades que seguramente se van a desprender de esta en conjunto tanto con AEA como con INALE. Así que los invito a disfrutarlo, van a tener la presentación de cada uno de los expositores de la mano del director de la Escuela de Negocios, de Marcelo Podmoguilie. Le agradezco también a Marianela De Batista, que nos está dando una fuerte ayuda desde la juventud y el conocimiento de la tecnología, y además es una docente, una profesora, también especialista en estos temas, así que es un lujo tenerla ayudándonos en este proceso. Así que gracias por sumarse y los invito ahora a disfrutar de este proceso. Marcelo, queda todo en manos tuyas, la coordinación. Gracias a todos. Bueno, muy bien, gracias Julio. Bueno, les cuento un poco la metodología. Vamos a tener dos secciones, una que va a tratar sobre la cadena de la carne y otra sobre la cadena láctea. En primer lugar van a disertar los profesores Amílcar Arzubi, Consolación Otaño y Enrique Rudi sobre tema cárnico, y seguidamente Enrique Cartier, Gustavo Moseris, Álvaro Lápido y Jorge Giraudo sobre tema de la cadena láctea. El tema de las preguntas, nosotros estamos trabajando con Marianela en lo que es la recepción de las preguntas a nivel el canal de YouTube, y obviamente las estamos monitoreando, pero las vamos a compilar, digamos, en la parte final del evento. Así que, bueno, para no demorar esto con presentaciones, la idea es avanzar directamente. Y, en primer lugar, comenzando con la sección de cadena de la carne, nos va a hablar y nos va a compartir una disertación sobre el panorama ganadero, el tema de la oferta, el impacto de la pandemia en lo que es la oferta ganadera, y también nos va a dar datos sobre márgenes de cría, invernada
y precios, ¿sí? El profesor Amílcar Arzubi, que es presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria, que es una de las instituciones organizadoras de este evento. Así que, bueno, los dejo con Amílcar, que nos va a dar esta primera charla. Bueno, parece que lo perdimos a Amílcar, así que no lo tengo en la lista. Bueno, vamos a alterar el orden y vamos a trabajar con Consolación. Bueno, Consolación es docente de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agrarias de la UBA, y también es experta en el tema de temas de exportación, importación de carnes, y nos va a hablar un poco sobre el contexto internacional, las acciones de los países exportadores y la composición de ventas y cómo se prevé el cierre para el 2020, ¿no? Gracias, Consolación. Pequeño detalle, me había olvidado de encender el audio. Bueno, buenas noches, agradezco muchísimo la oportunidad que se me ha dado y espero poder en 15 minutos poder plantearles qué es lo que está pasando en el mercado internacional de la carne vacuna y sin dejar tampoco de hablar de las otras carnes un poquito como para que veamos el contexto carnes y hacer un breve repaso de Argentina como país exportador. ¿Qué mercados tiene disponible y, en cierto modo, cómo los efectos de esta pandemia afecta al mundo y también, obviamente, a nosotros? Cuando nosotros encaramos los temas para tener en cuenta en el mercado internacional, hacemos una especie de listado sobre y cuáles son los fundamentales, ¿no? La sanidad y la inocuidad, es decir, la sanidad del rodeo y la inocuidad de los alimentos, ¿no? La carne es uno de los alimentos, o las carnes son alimentos de alto consumo. Porcina, aviar y bovina, y debe tenerse en cuenta todo lo que es el tratamiento de estos alimentos para que lleguen en condiciones a los consumidores locales y del mundo. Trazabilidad y certificaciones. La trazabilidad es algo que tiene ya más de 25 años cuando empezó toda la cuestión de la encefalopatía espongiforme bovina y la preocupación por esa enfermedad y cómo comenzó a trabajarse en trazabilidad, ya sea por tropa o individual, y es fundamental porque eso es información, información para el productor, información para el industrial, para la distribución y obviamente para el consumidor. Y acompañado a esto también vienen las certificaciones. Muchos analistas dicen que las certificaciones van a ir creciendo y van a ser requeridas por considerando las preferencias de los consumidores, que realmente es muy variado el consumidor de carnes y de productos cárnicos en general. Bienestar animal, fundamental. Todo lo que es gestión ganadera requiere bienestar animal. El bienestar animal es el trato que corresponde a las distintas especies, como también el tratamiento cuando llegan los animales al sacrificio, al frigorífico, y además del buen trato que tienen que tener, alimentación, sanidad, acceso al agua, etcétera. También hay que tener en cuenta lo que es el impacto económico de no llevar a cabo prácticas de bienestar animal. Eso incide en la carcasa. Podemos hablar de lo que es la terminación y conformación del animal y el rendimiento de la carcasa en planta frigorífica y obviamente los golpes o problemas o compromisos que pueda tener por machucones esa carcasa afecta el valor final de ese animal, si se paga obviamente por rinde. Y perjudica al productor y perjudica también al industrial, ya que se pierden generalmente los cortes de más alto valor. Unido a las certificaciones está la diferenciación de productos. La carne no es un commodity, la carne es un producto que tiene distintos atributos percibidos por un consumidor de todas partes del mundo y también mirando hacia adentro en Argentina. Cuidado del ambiente. Bueno, eso es uno de los temas fundamentales, donde también está la cuestión de las certificaciones. Muchas son normas privadas o los distribuidores son los que más requieren certificaciones ambientales. Y también hay muchos consumidores que les preocupa todo lo que es inherente al cambio climático y su impacto. Y obviamente también requiere todos los indicadores o índices que se generan por temas ambiental que tengan un basamento técnico científico
para evitar toda esa gran cantidad de información en desmedro de lo que son las producciones cárnicas. Obviamente, la necesidad de ser competitivos, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Argentina compite con grandes productores, grandes exportadores, y a su vez también cuán competitivos somos con respecto a nuestros socios de Mercosur. Y también las negociaciones internacionales, los acuerdos de libre comercio, a los cuales también Argentina ha trabajado en los últimos años, algunas décadas, como el acuerdo UE-Mercosur, y es fundamental para mejorar el acceso de nuestros productos y también garantizar el acceso de productos de otras regiones o países en condiciones que sean, digamos, cómodas para lo que es las producciones de nuestro país. Yo hablé de la problemática sanitaria. Si nosotros tenemos que definir cómo está el mercado internacional, si nos vamos un año y medio o casi 2 años atrás, en el 2018, nuestra gran preocupación era la fiebre porcina africana y el gran impacto que tenía y que tuvo y que tiene en China y en otros países productores, y cómo esto trajo grandes perturbaciones en el mercado internacional. A nosotros en particular y a nuestra región de Mercosur, toda cuestión sanitaria es una amenaza, pero también genera oportunidades. Y eso a nosotros también nos posicionó como uno de los principales proveedores de carne a China. Eso es una ventaja por un lado, pero también ha generado una gran dependencia de ese mercado. Para ilustrar algunos datos que me parece interesante, cuál es la posición de la producción de la carne bovina a nivel internacional y comparándola con las otras grandes producciones, la porcina y la aviar. Y nosotros como productores somos el sexto país. Pero fíjense ustedes los datos del 2018 de la producción de carne porcina y cómo repercutió esa enfermedad en el rodeo porcino chino, que la producción cayó un 37%, y esa necesidad de abastecer el mercado interno es lo que generó sacudones en lo que es el sector avícola y el sector bovino. Y en cuanto a los grandes jugadores, es decir, los compradores y los vendedores, obviamente eso nos posicionó, volviendo a la cuestión específicamente sanitaria provocada por la peste porcina, es decir, cómo favoreció e incrementó el comercio internacional de las distintas carnes y también, obviamente, lo que es la carne argentina. Y eso también traccionó a lo que es esta demanda externa y que Argentina, que ya venía siendo un proveedor interesante de China, se posicionara como el segundo proveedor mundial de esta carne, trabajando también en el sector porcino, obviamente volúmenes de principiante, pero hay demanda, y el sector porcino tiene un alto potencial, y bueno, el sector aviar, que también es un abastecedor de ese país. Hay distintas cuestiones, es decir, yo les hablé de bienestar animal y la percepción o preferencia de los consumidores a consumir alimentos que ellos, digamos, lo ven como sanos, y todos los requerimientos que los consumidores van pidiendo en las producciones. Por ejemplo, todo lo que es libre de antibióticos o libres de hormonas, pero todas esas producciones, todas estas definiciones de productos o atributos que tienen estos productos, de ser productos naturales, productos cuidados, productos que benefician el ambiente y no afectan al ser humano, obviamente tienen que ir atrás acompañados de protocolos y certificaciones. Obviamente es interesante ver acciones de otros países como es Australia, cómo ellos han trabajado durante muchísimos años en posicionar la carne australiana como una carne sustentable, y las distintas percepciones que se tienen de las carnes en general. Por eso la idea es decir, si bien es específicamente carne bovina el interés de la charla de hoy, pero no podemos nosotros como productores de carnes dejar de lado las distintas amenazas que tienen en función de propaganda que daña la imagen del producto y toda la gran demanda de nuevas, digamos, de los nuevos consumidores que ven a la carne como un producto peligroso y van hacia el consumo de otros símil carnes,
como pueden ser las carnes o mal llamadas carnes vegetales o carnes verdes, que obviamente la carne es carne y la verdura es verdura. Se puede digamos, acceder a riquísimos productos a base de verdura, pero lo que llama la atención, y ahí lo puse en la filmina, como las principales o tiendas de Estados Unidos o en Europa ya han incorporado productos símil carnes para en los menús de sus restaurantes o de sus productos. Hasta uno ha escuchado, digamos, de un parque de diversiones como es Disney, donde su menú ha incorporado una gran gama de productos llamados símil carnes o carnes a base de verdura. Aquí tenemos otros ejemplos, como siempre es comparando la carne, no es nuestra carne, nuestro producto, es ese producto realmente de agradable sabor y de saciedad, con otros productos que lo único que hacen es imitar y hasta en algunas formas con información que no es suficientemente clara para los consumidores y sobre todo para ese perfil de millennials, centennials o los mismos chicos que a veces quieren escuchan y quieren probar eso que no es carne porque la carne no les convence en función de cómo es su producción y obviamente todo lo que sucede en una planta frigorífica. Ya también hablamos de carnes cultivadas, que eso digamos, es una digamos, de alta tecnología, se está investigando y lo ven como un producto a futuro para obviamente la seguridad alimentaria en muchas regiones donde el acceso a los alimentos es altamente complejo y obviamente de alimentos de alta calidad nutricional es lo que al fin y al cabo se requiere para un buen desarrollo del individuo. Nosotros ya posicionamos a lo, digamos, lo que es el comercio interno, digamos, el mercado internacional, cuáles son los principales jugadores, con quiénes nosotros competimos. Nosotros competimos con jugadores como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, pero también pertenecemos a una región económica como es el Mercosur, y todos nuestros países vecinos que integramos esta región económica competimos entre nosotros en las mismas plazas. Pero es interesante porque cuando uno analiza los documentos que, por ejemplo, emite todos los años la Organización para el Consumo y Desarrollo Económico, la OCDE, conjuntamente con FAO, siempre posicionan a la región sur, nuestra región, como el gran productor y con alto potencial de abastecer la gran demanda que se estima en las próximas décadas. Entonces, nosotros como región tenemos esa tradición y esa responsabilidad de hacer las cosas seriamente, de producir alimentos de alta calidad y poder generar las condiciones para abastecer el mercado interno y también generar oferta para el mercado internacional. Y cuando uno compara los indicadores, los distintos indicadores de existencia, producción, exportación y consumo aparente, observa la alta incidencia que tenemos nosotros como región y Argentina dentro de lo que es Mercosur, realmente los datos son significativos. Obviamente en lo que es exportación, Argentina ha recuperado posición, considerando que en años anteriores el promedio mensual anual de exportación era de 200.000 toneladas y habíamos perdido posiciones llegando a un número 11 o 13 de posición en el ranking de exportadores. Pero bueno, hemos tenido en los últimos años una performance muy importante y también supimos aprovechar la demanda internacional que realmente requería nuestras carnes. ¿Qué producimos nosotros? Lamento que no haya sido antes a Milcar la charla, porque esto, digamos, la idea era continuar un poco lo que él había armado muy, muy interesante, es que de la producción, nuestro principal mercado es la Argentina, es decir, y la Argentina se abastece de animales livianos, y la producción para la exportación son animales pesados, es decir, siempre existe ese mito o leyenda de que exportamos la mejor calidad y no comemos la mejor calidad acá adentro, no es así. Nosotros como consumidores demandamos animales, carne de animal liviano, y lo que exportamos son novillos y vacas, que es la categoría que en los últimos años, a 4 o 5 años, con el advenimiento de China, se ha convertido en una de las materias primas más importantes para abastecer los mercados externos, obviamente China,
pero hablamos de una vaca buena y también hablamos de vaca, que es lo que antes se denominaba vaca manufactura, pero lo que predomina es una vaca buena a regular, y esa es la materia prima que se utiliza preferentemente para abastecer el mercado, el gran mercado asiático. Nosotros seguimos con un consumo per cápita alta, obviamente en función de la producción y de nuestra población, y es interesante también comparar con otros países cómo nosotros estamos posicionados como como consumidores, ¿no? Y el gran crecimiento que ha tenido la carne aviar, digamos, en los últimos 30 años, de 10 kilos pasamos a 43, y cuando nosotros vimos el dato del año, el mes pasado de abril, del famoso consumo per cápita mensual anualizado, nos daba que ya había pasado la barrera de los 50 kilos, lo cual era hace unos años ciencia ficción, pero bueno, ya se ha alcanzado y estamos en un consumo aproximadamente de 43, 44 kilos. Es decir que en el año 2019 sumamos 110 kilos y la proyección para este año da aproximadamente entre 106 y 107 kilos de consumo de carnes. Así que yendo hacia lo que es específicamente nuestro mercado, es un mercado donde convive desde la media res que se baja del camión hasta productos donde se basan en certificaciones, ya sean de razas, de procesos, de lugares donde se produce, pero todavía no es un movimiento muy muy fuerte, sino que hay que avanzar en estas cuestiones para también exacerbar o mejorar la percepción de los consumidores sobre que la carne es un producto que puede tener distintos atributos y puede satisfacer demandas diferenciadas. Desde específicamente a pasto, con certificación orgánica, hasta nosotros internamente abastecemos a todo lo que es la colectividad judía con la faena kosher. Hay puntos de venta, por ejemplo, en el supermercado Coto, donde en función del barrio donde está, uno encuentra ahí ese tipo de, digamos, de productos. Es decir, no solo lo exportamos, sino que obviamente abastecemos comunidades argentinas pertenecientes a la colectividad judía. Es decir, tenemos un gran desarrollo y posibilidad de certificar nuestro producto y diferenciarlo. ¿Y cómo es Argentina en el mundo? Bueno, Argentina como país exportador, en función de su situación macroeconómica histórica, es fluctuante. Es decir, hemos tenido épocas de gran apoyo al sector o épocas donde se focalizaba el interés hacia el mercado interno y no tanto el mercado externo, y por eso cuando al sector ganadero en general se le quita del pie de encima, arremete con todo, aumenta la producción, aumenta la eficiencia y puede libremente abastecer los mercados internos y los mercados tradicionales externos a los cuales exporta. Por eso llegamos a este nivel de crecimiento de 845.000 toneladas, con crecimiento de los mercados tradicionales, pero obviamente no tenemos que dejar de lado la gran aspiradora que es China, cómo arrancó y cómo se posicionó como uno de los principales importadores de carne. Si yo hago la fotografía el 2019, cómo cerramos el año, donde ya hablábamos de COVID-19, donde ya en noviembre veíamos que algo estaba pasando en el mercado chino porque estaban empezando a rechazar contenedores o a renegociar los precios una vez de alcanzado un pico realmente imaginable de valor de la carne exportada. Y ya China en el año pasado cerró con una participación del 75%, es decir, de lo que nosotros exportamos el 75% fue a China, con lo cual es interesante, pero no deja de ser un porcentaje crítico a la hora, digamos, que tenga China algún problema. Y ahí, bueno, ahí tuvimos nosotros un problema que fue, digamos, todo lo que fue el COVID, lo que ha representado, lo que representa y lo que representará. Porque cuando uno escucha analistas internacionales, plantean que la situación del COVID, esas idas y vueltas, por lo menos hasta 2021, 2022, hasta que no se encuentre una vacuna, es decir, realmente tenemos muchos interrogantes al respecto, no solo desde el punto de vista de nuestra salud,
sino también, obviamente, y lo estamos viendo, las consecuencias macroeconómicas, las consecuencias de nuestras producciones, las consecuencias de los habitantes, no solo de Argentina, sino también del mundo. Esto nos ha golpeado a todos, algunos nos ha agarrado en condiciones, digamos, más débiles y en otros países en condiciones más fuertes. Entonces aquí tenemos esta situación, es decir, el riesgo emergente en la industria alimentaria. Y acá nosotros podemos observar lo que, por ejemplo, hemos venido siguiendo todos estos meses con Estados Unidos, el gran nivel de contagio, el gran nivel de plantas cerradas, la necesidad de que las plantas se mantengan abiertas en función de las normativas americanas, el problema que tienen de continuar el gran nivel de contagios entre los operarios, operarios que no quieren ir a trabajar y tienen que ir, digamos, y toda la, por más que se instalen protocolos, etcétera, es un ejemplo muy crítico donde ya Estados Unidos está pensando en cómo incrementar la capacidad de frío y cómo va, y las demoras, porque obviamente los protocolos, las distancias entre los operadores en función de los procesos internos de una planta frigorífica, hace que el ritmo de faena, el ritmo de postada, es decir, todos los procesos que se hagan en el frigorífico sean mucho más lentos. Entonces todo esto repercute no solo en lo económico, sino también en mano de obra y la cantidad de oferta suficiente para abastecer el mercado americano y el mercado externo. Y obviamente también Estados Unidos ha incrementado el nivel de sus importaciones para abastecer algunos de sus mercados internos. Entonces, ¿cómo nos ha repercutido? Bueno, nos ha repercutido en distintos, digamos, es una forma bastante ambigua, porque cuando nosotros empezamos el año 2020 teníamos un nivel de exportaciones que todavía vivía del efecto dominó del último trimestre del año 2019, de altas exportaciones y mejora de precios, pero a partir del mes de fines de febrero y marzo, esta, digamos, la tendencia de la demanda empezó a, digamos, o de las exportaciones nuestras a caer, a medida que se iban generando las cuarentenas, los mercados, es decir, las plazas donde nosotros exportamos, por ejemplo, como es Europa, es un mercado donde los principales compradores son para abastecer cadenas de restaurantes, de hoteles, catering, etc. Y esos, obviamente, al haber cuarentena, al cerrarse esas plazas de consumo de carne, consumo de nuestros productos de alta calidad, dentro de lo que es la carne que exportamos como cuota Hilton o como cuota 481, obviamente la demanda comenzó a caer. Pero de vuelta resurge China y empieza a reactivarse las exportaciones hasta llegar a un mes de mayo donde cerraron en 84.000 toneladas equivalente a arroz con hueso, 65.000 toneladas el mes anterior, y eso hace que si nosotros comparamos enero-mayo de este año con el año pasado, estemos en 328.000 toneladas, mucho más de lo que exportamos el año pasado. Y acá es interesante porque aparecen nuevos actores que nosotros no los teníamos, obviamente con montos pequeños, pero que son, no dejan de ser mercados de interés. Y acá nos encontramos mercados tradicionales como Chile, como Israel, la Unión Europea, nuestro mercado por antonomasia de, digamos, importador de carnes de alta calidad. Yo ya hablé de la cuota Hilton y la cuota 481. La cuota Hilton la cerramos el 30 de junio con un cumplimiento del 94%, realmente un gran esfuerzo de los productores y de la industria para seguir abasteciendo a ese mercado con una baja muy significativa del precio. Recién en junio comienza a reactivarse a mejorar el precio percibido por la carne nuestra, pero es interesante el mercado americano. Nosotros lo tenemos abierto desde fines del año 2018. El año pasado exportamos durante todo el año 2.000 toneladas y solamente en los primeros 5 meses del año hemos vendido 4.000 toneladas. Ustedes me dirán, lo que le vendemos a China, lo que le vendemos a Unión Europea y a otros mercados y son 4.000 toneladas, bueno, son mercados que van abriéndose a nuestros productos. Obviamente, el gran abastecedor de la región de Estados Unidos es Uruguay, con el que tenemos que competir, que nos lleva muchísimos años de ventaja, con lo cual conocen el mercado, conocen la plaza y saben cómo manejarla. Nosotros tuvimos el mercado abierto entre el año 1997-2001 y se cerró por 18 años con un panel ante la OMC para lograr su apertura,
nos llevó 2 años más abrirlo, pero bueno, tenemos esperanza, tenemos una cuota de 20.000 toneladas, un arancel muy bajo, con lo cual es un mercado a desarrollar, y de hecho el IPCBA ya el año pasado comenzó a hacer los trabajos pertinentes en lo que es la promoción de carnes vacunas. Como ven ustedes en uno de los gráficos de líneas, es cómo se comportó las exportaciones durante los primeros 5 meses con el impacto de marzo, aparte, digamos, con el efecto de la pandemia, con una recuperación a mayo, que fue el último, digamos, la última fuerza de lo que son las exportaciones de Hilton para poder cerrar este continente. Pero hay mercados como Israel, que cayó estrepitosamente de 1.000 y pico de toneladas a 322, pero bueno, la explicación de eso era que no contábamos nosotros con las cuadrillas kosher para poder hacer la faena y generar los productos, que es un mercado que tradicionalmente es un mercado corte delantero y carne congelada, y hace unos 4 o 5 años empezamos a generar la posibilidad de exportar carne enfriada, y es un, realmente es una plaza muy interesante para ese producto. Y bueno, hablemos un poquito de China, ya hemos hablado bastante, pero es el gran dominador de nuestras exportaciones. Yo le dije que el año pasado estábamos en 71, la participación de Argentina en el volumen total de exportaciones. Fíjense, en mayo el 91% de lo que exportamos fue a China. Esperemos que los meses siguientes, el resto de los mercados que nos compran, obviamente a volúmenes muy, muy lejanos de lo que nos compra China por mes, pero digamos que vayan reactivándose, en la Unión Europea, que se vaya reactivando lo que es la venta kosher a Israel, una reactivación de Chile y algún otro mercado. ¿Por qué? Porque 5 mercados concentran el 97% de nuestras exportaciones, y China el 91%. Así que fíjense que estamos muy concentrados y más con el tema de este país que nos compra carne congelada con y sin hueso, y algo también de cortes enfriados en función del protocolo nuevo que se puso en actividad a partir de julio del año pasado. Y bueno, es interesante esta información, lo saqué de un, digamos, me pareció interesante, de la aduana china, donde plantea que Argentina, esto está, perdón, no puse la unidad de medida, el cuadro primero es medido en millones de dólares. ¿Cuánto exportamos nosotros en el 2020? 897 millones de dólares, participamos en un 21%, y fíjense que después de Brasil venimos nosotros. Es decir, Brasil ha recuperado posiciones, igual ahora tiene bastantes problemas porque China le ha cerrado algunas plantas por presencia de COVID, así que ese es... digamos, el panorama con quienes nosotros competimos. En el año 2015, yo con el IPCBA tuve la oportunidad de viajar a China para hacer un estudio exploratorio y tener charlas con importadores, con distribuidores, con asociaciones de consumidores, y ahí teníamos, Brasil recién estaba empezando a exportar, y teníamos la alta competencia de Australia y Nueva Zelanda, y también ya estaba posicionado con oficinas Uruguay. Uruguay realmente es un país que hay que sacarse el sombrero, porque ellos, con las limitantes que tienen territoriales para el desarrollo ganadero, y han logrado posicionar un producto de alta calidad en mercados donde ellos lo que digamos, apalancan en toda la estrategia de marketing, de diferenciación de producto, y realmente han logrado mantenerse muy bien en el mercado internacional y obtener muy buenos precios. En algunos mercados nos han desplazado en cuanto a valor, pero bueno, son vecinos y amigos, así presentes aquí en el grupo que va a hablar esta noche un colega uruguayo, así que bueno, realmente es para felicitarlos. Y por último, una muy muy breve conclusión, es decir, ya sabemos que la Argentina, más allá de Mercosur, somos un país que somos los principales actores en el mercado internacional, lejos por ahí todavía en volumen, no tenemos, es decir, no exportamos 2 millones de toneladas, exportamos 800.000, 850.000, este año llegaremos a las 650.000, 700.000, realmente hacer una estimación es bastante complejo en este contexto con tantas perturbaciones. Pero somos un actor principal y es un producto que es percibido como de excelente calidad.
hay que acompañar la calidad con el producto propiamente dicho, con cumplir los contratos y con mantener la imagen de nuestras carnes en el mundo. La incertidumbre que existe ahora es realmente crítica. Yo le iba a poner en rojo y cuando se lo comenté a mi marido, no, ponela todavía en amarillo. Bueno, para mí es un anaranjado, porque realmente la incertidumbre es lo que impera en este momento. Las preferencias del consumidor. La carne ya no se vende sola, como cuando uno empezó hace 30 años a trabajar en estos temas, nos decían, no, la carne se vende sola. No, la carne hay que acompañarla para venderla. Y sigamos el ejemplo de Uruguay, cómo ellos trabajan en marketing, es decir, trabajan en el producto y en marketing. Nosotros el producto lo tenemos, tenemos que todavía trabajar más, conocer a nuestro consumidor y conocer a aquel que no quiere comer carne. ¿Por qué no la quiere comer? Eso tenemos que trabajar en eso, es decir, el mantener y acrecentar la cantidad de consumidores de este producto de excelencia. Nuestro principal mercado es China, sí, y es una alerta. 91% en mayo, 76% de enero a mayo. Nosotros sabemos que estamos en un mercado con alta incertidumbre. Estornuda China y a nosotros nos repercute y nos va a afectar en toda la cadena de valor de la carne vacuna. Y una de las consecuencias de este encierre que hemos tenido es cómo ha crecido el uso de la tecnología, y la tecnología también se aplica en lo que es el manejo de información, en lo que es trazabilidad, blockchain, comunicaciones, en todo. Y tenemos que, eso es una asignatura pendiente, es mejorar nuestros sistemas de información, y eso obviamente requiere en este momento tecnología. Y el e-commerce, es decir, ustedes hacen y harán uso del e-commerce, porque el e-commerce ya está, ya vino a quedarse en muchos lugares para muchos alimentos y otros productos que no son alimenticios. Yo ayer compré un celular a las 5:30 de la tarde y hoy, al mediodía, ya lo tenía en mi casa. Fantástico. Es decir, a pesar de los problemas que tenemos, el sistema funciona. Y muchas empresas locales están utilizando el e-commerce. Y en China se maneja preferentemente la compra de carne por e-commerce. Con un promedio de demora para todo el territorio chino y la cantidad de chinos que hay de 24 horas. Así que yo les agradezco. Aquí termino mi charla. Espero que les haya resultado útil. Y seguiremos participando, escuchando a los otros expositores. Hasta luego. Muy bien, Consolación, muchas gracias, muy clarito. Y bueno, ya te anticipo que tenemos alguna pregunta para ti, porque están haciendo por el chat en este momento de YouTube, así que les aviso que estamos tomando nota de todas las preguntas para hacerlas al cierre del evento. Bien, Amílcar, estás pronto para poder entrar, ahora sí. Lo presento a Amílcar, es el presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria, es también profesor en la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Él va a hablar, como ya había anunciado antes, pero que bueno, no pudo aparecer, del panorama ganadero, la oferta, el impacto de la pandemia, los márgenes de cría, invernada, precios, así que sin más, Amílcar, te doy la palabra. Bueno, Marcelo, lo que te pido, por favor, si me podés pasar vos las diapositivas, porque sí, me oigo la computadora, así que estoy desde el teléfono. ¿Sí? ¿Se Muy escucha bien. Bien ahí? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, perfecto. Ahora ya te comparto la pantalla. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Y en nombre de la Asociación Argentina de Economía Agraria, en especial agradecemos al IAPUCO que nos compartan esta invitación y esperamos hacer muchas cosas en conjunto, ¿no? Como un poco como alcancé a escucharlo a Julio que decía. También un gusto poder compartir esta jornada con especialistas de trayectoria internacional y grandes amigos también, ¿no? Como Enrique, Conso, Julio, Marcelo. Bueno, nada, arranco un poco con la idea que es mostrar el panorama de la ganadería desde el mercado interno. Así que la idea es preguntarnos
si está influyendo el COVID en el escenario de la ganadería, en el negocio ganadero, en los precios, en algunos indicadores. Entonces, esa es la idea. Vamos a arrancar entonces con la siguiente diapositiva que muestra un poco el panorama en cuanto a márgenes brutos. Estos son márgenes brutos expresados en pesos por hectárea de todo el país, de los sistemas ganaderos que estamos haciendo en la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio desde hace 10 años. El último informe económico ganadero lo publicamos recientemente, es el número 34 de junio de 2020. Y bueno, y como pueden ver, los márgenes, si bien siempre la invernada es mejor que la cría, pero ha pasado siempre y los márgenes son todos positivos, así que en realidad en este punto no encontramos nada llamativo, digamos, se comporta de acuerdo a lo normal. En la siguiente diapositiva vamos a ver que también los márgenes netos son positivos. Acá no están todos los modelos, están algunos, simplemente para recalcar que los resultados netos son positivos para la cría y para la invernada. No así para el feedlot, el feedlot no, y el margen bruto ya es negativo, lo que también es problemático para el sector. Y ahora vamos a ver que también se trata de un problema de precio. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá lo que se puede ver es que los márgenes desde el 2011 que publicamos hasta hoy han tenido oscilaciones. Obviamente los márgenes de invernada son mejores que los de la cría, el verde para la invernada, rojo para la cría, pero la cría lo que tiene es que va a ritmo, si se quiere, por debajo de la invernada, pero sostenido y más constante. El filo en estos últimos dos años, 2019 y 2020, es negativo, la línea azul. Lo que analizamos un poco son esas oscilaciones que mostraba la invernada. La invernada tiene dos tipos de oscilaciones. Las oscilaciones que se deben a cuestiones estacionales, como que el precio del ternero es menor en invierno y por lo tanto eso hace que la invernada dé mejor al comprar un ternero más barato, y por el contrario, en primavera, con un precio del ternero más caro, la invernada tiende a dar menor. Y hay otro tipo de oscilaciones, que es la que se ve en el gráfico más abajo, que responden a variaciones simplemente de un año para otro, que tienen que ver con el precio del novillo, el precio de venta del novillo, que está graficado en azul arriba. Es decir, cuando el precio del novillo sube en términos relativos, la invernada tiene un mejor margen. Y cuando el precio del novillo baja, también en términos relativos, todo esto está expresado en pesos constantes a mayo del 2020, entonces la invernada baja. En cambio, el margen de la cría, si bien es menor que el de la invernada, fíjense que se muestra como más constante y ha oscilado entre 5 y 10 mil pesos por hectárea en estos últimos 10 años, siempre expresado en pesos constantes. La siguiente, por favor, Marcelo, es para analizar los precios, ¿no? Estábamos hablando del precio del novillo. Bueno, acá tenemos no solamente el precio del novillo, sino también el del ternero. Y además del precio de los dos, que muestran que hay épocas en las cuales los precios se acercan, tienden a juntarse, como en 2018 y 2019,
y otros en que el precio del ternero le saca amplia ventaja al novillo, como en la época del 16 y 17. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos con una relación de precios ternero novillo de 1,38, que podríamos indicar que es una relación media, porque no es ni la máxima ni la mínima. Ahora, si nos detenemos en la época del año en que estamos en junio, que es una época en que tradicionalmente el precio de los terneros es bajo y tiende a bajar por la entrada de la zafra, vemos que comparamos los últimos 10 años en el periodo de junio, es 1,38 es el mayor valor de la serie. Entonces, eso se escapa un poco de lo que ha sucedido en los últimos años. Acá se ve un poco lo que les decía, que la zafra de terneros, que está marcada en roja, hace que el precio del ternero baje en invierno y que cuando empieza a subir justamente cuando la oferta de terneros es menor, es lo que se ve en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha se ve que el precio del ternero, sobre todo a partir de abril, mayo y junio, fue a contramano de lo que es la tendencia histórica, la línea roja. Es decir, tendió a subir cuando debería haber bajado, que eso se había estado comportando más o menos en los primeros 3 meses del año, en enero, febrero, marzo. Entonces, allí sí podríamos decir, bueno, ahí está pasando algo. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este aumento de precio del ternero en esta época que es atípica? Bueno, entonces analizamos dos cosas. Primero, a ver si la oferta de terneros era similar a otros años para esta época. Y en el gráfico de la izquierda se puede ver que sí, que en rojo se ve que la oferta de terneros del 2020 es prácticamente similar en cuanto a la tendencia del 2018, al 2019 y al 2017. Fíjense que la oferta se repite y se vuelve a concentrar en los meses de abril, mayo y junio. Entonces quiere decir que eso no es. En el gráfico de la derecha, lo que se veía era la ocupación del filo. El filo está al 70%, entonces, que es habitual para esta época y con lo cual tampoco es. Entonces, nos concentramos en otro indicador, que es la relación maíz-novillo, que junto con la relación ternero-novillo, nos están dando la pauta que acá sí puede haber una explicación. Fíjense en el gráfico de abajo que la relación maíz-novillo, cuando baja, sube la relación ternero-novillo. Y cuando sube el precio relativo del maíz, baja el precio del ternero. Entonces, es un poco lo que está pasando ahora. Es decir, en estos 6 primeros meses del año, ha ido en baja el precio del maíz y contrariamente, entonces, sube el precio del ternero. Que quizás sube justamente porque hay muchos productores que se animan a engordar, a retener terneros para el engorde con buen campo y maíz barato, y entonces están comprando terneros y habría más actores de invernada que con respecto a otros años, ¿no? Bueno, en la siguiente se puede ver que ahí también, en este caso, analizamos el precio de la vaca conserva. La vaca conserva, en términos relativos, se ha ido acercando al precio del novillo. Marcelo, si la podés pasar, porque ahí no pasó, por favor. Acá, la vaca conserva se ha ido acercando en azul
se ve al precio del novillo, el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha se ve que el precio del ternero de invernada, en relación a la vaca conserva, ha ido cayendo. Es decir, en realidad no es que cayó el precio del ternero, sino que subió el precio de la vaca conserva, que justamente debido a lo que explicó Consolación del efecto China, ¿no? La gran cantidad de exportación de vacas que se dirigen a China y ha provocado que se revalorice la vaca en relación al precio del ternero, ¿no? Que ahí se ve clarito donde está marcado. Hoy la relación es 2,10, cuando el promedio histórico era 2,80. Bueno, ahora acá, para mostrar simplemente en estas dos diapositivas cómo fue la evolución del stock total y del stock de vacas en el 2020 y cómo fue en los años anteriores. Como se puede ver, en el 2020 cayó un poquito el stock, tanto total como el de vacas, pero veníamos de un crecimiento consecutivo durante 9 años, ¿no? Entonces, bueno, que se haya detenido y haya caído un poco, si se quiere, era en algún momento esperable. En el gráfico de la derecha lo que se ve es que la relación ternero-novillo es 63,5 y se ha estabilizado en los últimos 4 años. Entonces, bueno, digamos que como que las vacas bajan un poco en cantidad, pero mantienen su productividad. En el siguiente gráfico se ve la evolución de los terneros, ¿no? Que esa producción de terneros de 14.960.000 es la más alta de todo el periodo analizado. Récord para el 2020. Y acá hacemos un juego, si se quiere, de cuál puede ser la cantidad de terneros esperable para el 2021. Entonces, ¿qué hacemos? A las vacas existentes en el 2020 le aplicamos el porcentaje de estete de 63,5 y obtenemos lo que sería la proyección de terneros para el 2021. Nos da 14.600.000. Es decir, caería en términos absolutos 300.000 terneros. Obviamente, el porcentaje de este puede ser mayor, sobre todo si uno considera que desde el punto de vista forrajero estamos teniendo un buen año. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tener un panorama de cómo está evolucionando la faena. En la siguiente, por favor, Marcelo, ahí está. En esa se ve que la faena del 2020 está siendo aproximadamente similar a la del 2019 y al 2018, tanto en el total como en cuanto a la distribución estacional. Y si la analizamos en la siguiente diapositiva, se puede observar la diferencia que sí se observan en cuanto a la faena de hembras y la faena de machos. La faena de hembras en el 2020 se ubica por debajo de la del 2019, que la del 2019 fue una faena muy importante, muy alta de hembras. Traccionada obviamente por el envío de vacas a China. Pero en contraposición, se ha faenado más machos, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. La faena de machos durante marzo, abril y mayo ha sido bastante por arriba de lo que fue la del 2019. Así que eso compensó la faena total, y es lo que se ve en este gráfico en el cual comparamos los primeros 5 meses del 2020 contra los primeros 5 meses del 2019.
Entonces, allí se puede ver que la faena total de estos 5 meses fue levemente superior, tanto en cabezas como en toneladas de carne. Con la característica positiva, si se quiere, que la faena de hembras fue menor que la del año pasado. Entonces, quiere decir que está habiendo también retención de hembras para vientres. Entonces, estamos teniendo, desde ese punto de vista, un buen año. Y bueno, esta es la última diapositiva que les quiero mostrar, que es para que tengan un panorama de las variables más importantes. Cómo viene el stock, la faena, como decimos, stock y faena dentro de lo normal, la tasa de extracción del 2019 fue el 25,3, es esperable que sea aproximadamente la misma para el 2020, el porcentaje de hembras algo menor, el peso de la res es probable que 2020 sea menor que en el 2019, un poco menor por la entrada en vigencia de en abril del 2019 del menor peso de faena para hembras. El consumo, bueno, un poco ya habló Consolación del consumo y de la exportación, así que, bueno, nada, en eso ya estamos. Y cierro con algunas conclusiones, Marcelo, que están en la siguiente diapositiva, por favor. Es la última. Entonces, a la pregunta inicial que nos hacíamos de si está impactando el COVID en el escenario de la ganadería, en la cadena de la carne desde el punto de vista interno, vemos que no, la oferta de carne es normal, los indicadores del 2020 son bastante semejantes al 2019, los márgenes brutos son positivos, entonces son alentadores para los negocios de la carne, tanto la cría como la invernada, salvo la salvedad hecha del filo, pero bueno, es que un poco obedece, como decíamos, a los altos precios relativos del ternero, ¿no? Y que es lo que nos planteábamos, los altos precios relativos del ternero estarían en línea con el bajo precio relativo del maíz, como habíamos podido ver, pero también aquí podríamos poner una última reflexión, que quizás los productores también están observando que el ternero es una buena, un lindo bien como para tener reserva de valor, porque no sufre el deterioro del proceso inflacionario, porque los campos están en buen estado, y porque justamente en términos relativos están con el maíz barato, entonces es una buena oportunidad para ganarle kilos. Y apuntar hacia más adelante cuando pase todo este efecto de la pandemia y estar mejor preparados para la venta, ¿no? Eso es un poco para cerrar la reflexión final. Muy bien, Amílcar, muchas gracias. Seguimos recibiendo preguntas. Le doy la palabra ahora Enrique Rudy. Enrique Rudy es profesor especialista en negocios agropecuarios, es miembro de IAPUCO, profesor destacado en esa especialidad. La idea es que él nos hable sobre un análisis un poco más técnico, donde va a analizar margen bruto en engorde e invernada, y también creo que nos va a hablar de un poco de la tecnología blockchain y cómo impacta en la trazabilidad de la cadena de los procesos cárnicos. Enrique, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Sí, quería aprovechar con el tema que voy a proponer esta posibilidad de estar interactuando con la Asociación Argentina de Economía Agraria,
seguramente habrá profesionales y estudiantes vinculados con la ciencia agraria, y mostrar el complemento que tenemos desde nuestro Instituto Argentino de Profesor Universitario de Costo, trabajar en complementación y en cuanto a metodología de construcción de las herramientas con las que se manejan los productores ganaderos, en este caso, a los efectos de toma de decisiones de los resultados de su empresa. Y voy a trabajar solamente respecto del margen bruto con la primera línea que el presidente de la asociación mostraba, la cuestión de los ingresos vinculados con la técnica del margen bruto, para exponerle la visión desde el punto de vista de nuestro Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costo, de cómo mostramos este valor de ingreso del margen bruto agropecuario, del margen bruto ganadero. La idea es, con un breve ejemplo, mostrarle en un planteo de invernada con valores absolutamente hipotéticos, pasando de un ternero de 200 kilos a un ovillo terminado de 450 kilos, un engorde a campo, cómo esa valorización del precio por kilo del ternero, que termina con un animal de 20.000 pesos, llega a ese valor final del novillo terminado en 42.750. Ahora, con un par de números más, nada más, esos 22.750, es posible desagregarlo con mayor información en cuanto a la composición de ese resultado, de ese ingreso que genera el margen bruto. Solamente tomando el precio del novillo al inicio y el precio del novillo al final, en un mercado con valores, insisto, absolutamente traídos para el ejemplo, y del precio de venta, que en definitiva concreta ese resultado final del novillo terminado en 42.750, ¿cómo podemos desagregar cuatro tipos de resultados que esta información tiene un poco metida dentro? Esos 250 kilos de producción valorizados a un precio promedio, toda vez que los 96 pesos que el mercado exterioriza para el novillo terminado, se trata de un valor al cierre del periodo de engorde una vez finalizado, y tal vez no muestra lo que ha pasado durante el mercado con la evolución de los precios, a nuestro juicio es razonable concretarlo a través de un precio promedio, o si tuviéramos una balanza y pesaríamos la ganancia de peso del animal en forma periódica, podríamos capturar a ese valor en cada una de las pesadas la valorización de los kilos que está generando el animal. En definitiva, a ese resultado de producción agregarle el que ocurre por el pase de categoría. Ese ternero de 200 kilos que valía 100 pesos, en nuestro ejemplo, cuando comienza el engorde y ya se decide pasarlo a novillo terminado y encontrándonos con un precio diferencial menor, en este caso de la categoría más pesada, genera otro resultado complementario. En ese caso, un resultado de cambio de categoría o de recategorización que valoriza en este caso en contra el ingreso de producción obtenido. Y un tercer resultado que está dado por el precio de mercado al momento de terminar el animal, esos 96 pesos de cierre final, si nosotros los comparamos con los 200 kilos que ese ternero tenía y que comenzó a transitar en la categoría de novillo, vamos a encontrar un diferencial de 6 pesos y sobre la producción de 250 kilos valorizada al precio promedio, un diferencial de 3. Resultados por tenencia, resultados que capturan, variaciones de precio de mercado. Y un cuarto resultado, que es el resultado de transacciones, es por la comercialización del novillo, que en definitiva la podremos hacer al precio del mercado, por arriba o por debajo. Esto normalmente no se muestra en las explotaciones ganaderas, el esfuerzo de comercialización que realiza el productor. Inclusive tenemos alternativas de mercado de futuros, bastante relegadas por ciento y muy poco utilizados por los productores, que podrían, sobre la base de un precio determinado hacia futuro, estar calzando sus ventas y logrando un precio en la terminación final del animal. La suma algebraica de los valores expresados suman los 22.750, que por simple diferencia calculamos entre el animal terminado y el animal liviano. No me voy a referir a los costos, me voy a referir solamente a esa primera línea a la cual refería al presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria, para decirles que sí, que deducido los costos encontramos el margen bruto y que ese margen bruto ganadero hoy encuentra alternativas de identificación del animal que está en engorde.
por ahora con un sistema de trazabilidad en base a caravana y botón, con algunas excepciones para aquellas explotaciones que están en la zona sin aftosa libre de vacunación, que tiene algunas consideraciones especiales, con alguna alternativa del SENASA avanzando hacia la identificación electrónica, que todavía no está generalizada en todo el rodeo nacional, pero que facilitaría mucho la recopilación de datos. Uruguay ya lo tiene en su rodeo de Hacienda y es obligatorio este uso de la identificación electrónica. Ahora, esta identificación electrónica lo que traería es qué cosa, aprovechar cuestiones vinculadas con mayor información. Y esa mayor información permite establecer en cada uno de los establecimientos ganaderos el comportamiento productivo de cada uno de los rodeos de animales. Esto nos lleva a que el margen bruto expresado en forma global tendría que empezar a tener particularidades sobre las distintas reacciones que tienen cada uno de los animales en el proceso de engorde. Si hablamos en agricultura, de agricultura por ambiente, sobre toda la tecnificación y la incorporación de tecnología que ha tenido la agricultura, la propuesta que tenemos es empezar a pensar en un margen bruto por ambiente en los animales, ambiente vaca, ambiente novillo. Esto lo escuché de un productor ganadero justamente a esta cuestión. No es lo mismo la medición económica o el resultado final que arrojan animales que tienen un comportamiento genético distinto, una ganancia de especie diferencial. Con lo cual podríamos perfeccionar esta técnica de margen bruto pensando en lotes de animales o pensando en características puntuales de los rodeos que nos lleven a mayores precisiones en cuanto a la determinación de resultados. Y avanzar utilizando la tecnología que hoy tenemos a través de Big Data, identificación facial, el reconocimiento electrónico del animal, en la mayor precisión en evolución de kilos producidos, en eficiencia de conversión de alimentos en kilos de carne, en la ganancia de peso y en el ritmo de ganancia que tienen cada uno de los rodeos o cada uno de los lotes. No todos los animales tienen la misma conformación, estamos en procesos biológicos donde hay diferencias muchas veces sustanciales que nos llevan a determinar en definitiva resultados diferenciales. En los rendimientos en carne, que hoy lo tenemos, datos de los frigoríficos cuando se envían a faena, cuánto rindió cada uno de los animales en forma individual. De hecho, tenemos información de este tipo a los efectos de estar capturando, en definitiva, cúmulo de datos que en función de si son datos y se aplican a un objetivo determinado, se van a transformar en información. Información a los efectos de mejorar la gestión de las empresas ganaderas. Desbaste por los traslados de hacienda con las características que significa el animal que esté en encierre, según la distancia de traslado, etc. Y implicaciones respecto del bienestar animal. Hoy ya hay comederos inteligentes que miden el consumo animal, collares que permiten determinar el traslado, cómo se mueve el animal dentro del campo, collares electrónicos me estoy refiriendo, es decir, tecnología que en definitiva tenemos que capturar a través de esa técnica del margen bruto tradicional o individual en otro tipo de información. No quiero extenderme con el tiempo, mis predecesores de la palabra han hecho el análisis del panorama internacional e interno de la ganadería con mucha precisión. Simplemente quería referirme a este tema de trazabilidad. Encontré en unas jornadas que participé hace poco, como oyente, claro está, de un proyecto de carnes validadas, una empresa de incorporación de tecnología, de las que se denominan startup, por la dinámica que tienen en cuanto a los procesos y a la incorporación de nuevas propuestas en el mercado, que me dejó una palabra o una frase muy interesante en su lema, que es producir carne más datos. Este tema, dirigido a los consumidores, un poco se había referido en ella Consolación, es establecer a través de mecánicas de información de bloques, que resultan a través de la cadena inviolable, auditable y en definitiva con posibilidades de acceso de productor,
y de todos los integrantes de la cadena, desde el productor hasta el frigorífico, la faena, el traslado, la logística, hasta la puesta en góndola. ¿Cómo nos mostraba el CEO de esta empresa Carnes Validadas, Diego Heinrich? Mostraba una vista del consumidor de cómo la trazabilidad termina en el paquete. Si uno con el teléfono celular de ustedes, en un buscador de QR o identificador de QR, se posiciona y hace clic en esta imagen del código QR, podrá ver el origen de este animal, dónde se ha criado, dónde se ha faenado, y en definitiva las características puntuales que el consumidor hoy puede hacer. Lo hago a través de, ahora participando en la pantalla, desde el tipo de corte de carne, el lugar de identificación de la cría, de la terminación del animal, y el lugar de faena, en este caso frigorífico Matievich en Rosario, según lo que mostraba el CEO de esta empresa, y en esta última línea, cómo esta cadena de valor identifica en cada uno de los actores la procedencia, y el consumidor advierte del origen de los animales, a dónde se trasladaron, dónde fueron faenados, cómo fueron tratados. Aquí aparece en la primera parte la cabaña de origen, que por no tener datos aparece la información en gris. En definitiva, propuesta para avanzar sobre un margen bruto sectorial, un margen bruto sobre ambiente, cuestiones que tienen que ver con la precisión de información que tenemos que brindar a los productores, teniendo desde ya la tecnología a mano, las herramientas a mano, y bueno, las propuestas para que trabajemos en adelante juntos con la ciencia agraria en pos de la gestión de las empresas ganaderas. Muchísimas gracias. Genial, gracias Enrique. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Ahora hemos cerrado con esto el bloque de exposiciones de cadena de la carne, y ahora es el momento de comenzar con la cadena láctea. Así que voy a invitar al profesor Enrique Cartier, que es el director de la DECOM, la Dirección de Estudios Mesoeconómicos de IAPUCO, para que nos hable un poco de la perspectiva mesoeconómica láctea y los impactos de la pandemia en el análisis. Adelante, Enrique. Bien, buenas tardes. Es un gusto compartir este panel con amigos entrañables. Y bueno, quiero decir simplemente que mi participación aquí en este panel obedece, como dijo Marcelo, a mi condición de director de la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos, que es un ámbito dentro del IAPUCO en el que abordamos el desarrollo de herramientas para la medición de costos y de renta en complejos productivos, como lo son obviamente las cadenas agroalimentarias, agroindustriales, entre otros. Corresponde aclarar, para entender un poco qué es lo que hacemos en DECOM, que la perspectiva tradicional con que desde las ciencias económicas se aborda la problemática de los costos y de la medición de renta, es una perspectiva que tiene características microeconómicas. Es decir, es una visión que tiene como objeto de estudio fundamental a la empresa como una unidad económica individual. El enfoque mesoeconómico que trabajamos en DECOM es un enfoque que, sin modificar los aspectos conceptuales básicos con que nos manejamos en los enfoques micro, pero aquí el cambio es que asumimos como objetivo, como objeto de estudio, al colectivo de actores, al colectivo de empresas, al colectivo de unidades económicas que intervienen en un sistema de producción mayor, como lo son obviamente las cadenas de producción tanto de bienes como de servicios. Esta mirada mesoeconómica y de alguna manera la importancia que nosotros asignamos a este tipo de desarrollos, tiene que ver
compartir desde la idea de que en una cadena productiva, como lo son las cadenas agroalimentarias, como lo son la cadena de la carne y la cadena de la leche particularmente, los actores que intervienen allí son actores que tienen en un plano intereses contrapuestos y como tal se manejan en función de sus decisiones con esa calidad y con esa interacciones. Sin embargo, en forma simultánea, también estos actores que tienen intereses contrapuestos en un plano, terminan teniendo intereses comunes que son los relacionados con la renta y la eficiencia de ese complejo productivo en el que ambos están interviniendo. Básicamente, lo que nosotros hacemos en IAPUCO, a partir de la idea de que así como en la perspectiva micro, cuando trabajamos en la generación de costos con el enfoque micro, clásico, tradicional, a lo que apuntamos es a generar información que ayude a eficientar esa gestión, eficientar el control de esa gestión, vinculada obviamente con la eficiencia, buscando la eficiencia individual de cada unidad económica sobre la que estamos trabajando. En la perspectiva mesoeconómica, en realidad apuntamos al mismo objetivo, es decir, mejorar la eficiencia en el manejo, en la gestión del complejo productivo en su conjunto, asumiendo la idea casi obvia, en el sentido de que en la medida en que logremos esa eficiencia colectiva del conjunto de los actores, la eficiencia colectiva de la cadena en la que estamos trabajando, simultáneamente vamos a estar ayudando y colaborando en mejorar la condición de todos los actores que trabajan en esa cadena. La DECOM, desde el IAPUCO, viene trabajando ya desde hace una década a través de diferentes equipos que están integrados por nuestros socios, por los socios de IAPUCO, que vienen trabajando en diversos proyectos. Estos proyectos que trabajamos desde DECOM desde hace tiempo tienen que ver con, están relacionados con complejos productivos vinculados a la producción de servicios, como puede ser transporte de carga, transporte de pasajeros, etc. Y también, obviamente, con otros vinculados a la producción de bienes, como lo son obviamente las referidos a las cadenas agroindustriales. Dentro de estos proyectos que venimos trabajando desde IAPUCO, el proyecto insignia, el primero, fue precisamente el que abordó el desarrollo de modelos que permitiesen observar en la láctea argentina. A partir del año 2011, pueden verse en nuestro portal series de información vinculadas al sector lácteo. Y bueno, esa información fue de algún modo usada, vista y usada y valorada fundamentalmente por los actores del sector lácteo. Y bueno, eso tal vez fue lo que hizo que por allá por el año 2017 nuestro instituto, el IAPUCO, tuviese el inmenso honor de que una institución de la entidad y de la trascendencia del INTA en la República Argentina firmase un convenio de colaboración para que a través de la integración de las informaciones sobre costos de producción, de producción primaria generada por un extraordinario equipo de INTA que viene trabajando desde hace muchísimo en ese tema y realmente con resultados extraordinarios, digamos, acoplasen esa información a nuestra información generada sobre el segmento industrial y de distribución, a los efectos de
poder comenzar a medir en forma concreta, es decir, no solo hablar de la importancia que tiene crear valor, sino tener una herramienta puntual que permita mes a mes medir concretamente el valor creado o lamentablemente en muchos periodos destruido por el conjunto de actores que comparten la actividad en la cadena láctea. Hecha esta presentación respecto de lo que es DECOM, lo que sigue va a ser muy corto, porque en realidad, entrando, para referirme puntualmente al tema de este conversatorio, yo voy a hablar no como un experto en la cadena láctea, en el análisis de la cadena láctea, porque claramente no lo soy, apenas si soy un entendido en el desarrollo y en el uso de herramientas que generen información que ayude a esas cadenas agroalimentarias a lograr esa eficiencia colectiva. Y desde esa perspectiva, entiendo que el panorama que a partir de la pandemia uno puede observar, insisto, desde esta mirada como técnico en la herramienta y no en la cadena, tiene que ver, y aunque esto suene a paradoja, con un efecto que nosotros desde la academia entendemos muy positivo, que está vinculado con el cambio, con cierto cambio que se vislumbra en el tipo de demanda de información por parte de los actores del sector. Y ese cambio de perfil de la demanda tiene que ver con el hecho de que históricamente la información que desde DECOM venimos generando y que viene siendo la usada por los actores del sector, es una información que básicamente trataba de decir lo que veíamos que había pasado o lo que veíamos que estaba pasando en el presente. Esta pandemia trajo un cambio cualitativo en el sentido de que empezó a ser concretamente demandado información de carácter prospectivo, es decir, no solamente usar la herramienta que tenemos para medir esto de la creación de valor, no solamente para ver lo que está pasando, sino también para proyectar hacia el futuro lo que puede llegar a pasar a partir del comportamiento, de hipótesis de comportamiento de variables, de las variables trascendentes, que son las variables de volumen, de precio de factores, de precio de productos, con relación a la renta de este complejo productivo que es la cadena láctea argentina. Desde la pertenencia al campo académico que tiene nuestro instituto y que tenemos nosotros como docentes, este cambio cualitativo nos resulta enormemente significativo. Un cambio cualitativo que, en la medida en que esta experiencia, de alguna manera, que es la que estamos haciendo con esta herramienta en la cadena láctea, pueda, por alguna razón, y ojalá que esa razón sea la utilidad de la información prospectiva que generemos, trascender a otras cadenas agroalimentarias, creemos que podríamos estar haciendo un aporte realmente interesante e importante, sobre todo para poder llegar a usar este tipo de instrumentos que desarrollamos en DECOM y este enfoque mesoeconómico general de medición de la creación de valor, fundamentalmente para hacer detecciones tempranas, alertas tempranas de los problemas que pueden llegar a ocurrir y fundamentalmente a partir de esa detección colaborar también la definición de líneas de acción estratégicas y conjuntas de los actores de la cadena, si por qué no incluir a organismos del Estado que son responsables de fijar políticas sectoriales. Este sería en síntesis el panorama que advierto que trajo la pandemia en cuanto al uso de la herramienta. Pero bueno, como seres,
ser experto en termómetros no me habilita a opinar sobre la temperatura y menos la fiebre de un paciente. Yo voy a dejar en manos de quienes me suceden en el uso de la palabra, que sí saben hablar tanto del paciente como de la fiebre y de la temperatura, para que se ocupen de esa cuestión. Muchísimas gracias. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bueno, ahora hora de presentar a Gustavo Moseris, que es el gerente de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, la FUNPEL, y nos va a hablar un poco sobre el Observatorio Lácteo Argentino, la mirada de los escenarios futuros a través de él. Así que, Gustavo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo. Gracias a todos, tanto a IAPUCO como a EA, por la invitación a este panel. Y un gusto, como dijo Enrique, también un gusto compartirlo con tan queridos amigos de hace muchos años. No sé si se está viendo la presentación. Poné la presentación, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora se ve perfecto. Simplemente, como decía Enrique, hacer una bajada, una primera aproximación, después la va a completar Jorge Giraudo con su presentación, pero hacer una primera aproximación a qué estamos viendo como panorama para la cadena de valor láctea en Argentina, ¿no es cierto? Y principalmente cómo el COVID, la pandemia de COVID-19 está afectando esta cadena, particularmente en Argentina. Quiero contarles y contextualizar un poquito el trabajo que está haciendo y hace la FUNPEL ya desde 2011, cuando fue creada, ¿no es cierto? Desde ese momento, la FUNPEL viene trabajando en los proyectos que se definieron en el PEL 2020, en el Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina, y yo les diría, desde el 2017 puso foco fuerte en todo lo que tiene que ver con la competitividad y la institucionalidad de la Cadena Láctea Argentina. Contarles que la FUNPEL, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, tiene dos órganos de gobierno, un consejo de administración que está integrado por 7 productores y 7 industriales, y su presidente, que es Miguel Taberna, que pertenece al INTA, de alguna manera haciendo la coordinación de ese consejo de administración. Y un consejo consultivo que está integrado por todas las entidades que forman parte de la Cadena Láctea Argentina desde uno o desde otro lado. Ahí tenemos aproximadamente 35 representantes de unas 17 entidades que forman y que tienen injerencia en la propia cadena. Quiero contarles también que todo nuestro trabajo en esta línea, que se enfoca en la cadena, como bien dijo Atanay, que nosotros tenemos un enfoque desde nuestra fundación, claramente desde el mesosistema, apuntamos a encontrar los problemas y encontrar posibles soluciones al conjunto de estos agentes que forman parte de la Cadena Láctea Argentina. Y decirles que de alguna manera, para hacer ese trabajo, como sé que hay en esta audiencia gente perteneciente a la EA, gente perteneciente al IAPUCO y además muchos profesores universitarios y profesionales que trabajan en este tema, decirles que la FUNPEL trabaja con un marco teórico que básicamente es este enfoque de mesosistemas que comentó Enrique, ¿no es cierto? También con todo el tema, digamos, y marco teórico de la teoría de redes sociales en términos de su estructura, de su funcionalidad, desde una teoría de costos de transacción también, entendemos que la teoría de los costos de transacción aplica muy bien a todo lo que tiene que ver con los espacios precisamente de transacción en la cadena láctea, precisamente lo que tiene que ver con la interfaz entre producción e industria, y con una perspectiva de mesoeconómica de costos. O sea, en este punto eso lo tenemos muy claro, por eso tenemos un convenio con IAPUCO ya desde hace
muchos años, o sea, el IAPUCO viene acompañando con esta óptica y haciendo sus aportes prácticamente desde el comienzo de la fundación. No sé, no recuerdo exactamente el año, pero si no me equivoco, entre 2012 y 2013 se firma el primer convenio con IAPUCO. Y la otra cosa que también tenemos muy presente en términos de teóricos, cuando nosotros analizamos qué es lo que está pasando, es la teoría del principal agente. Yo debería explicar cada una de estas cuestiones, pero yo sé que muchos de los que están escuchando conocen de estas teorías. Estamos analizando con este marco todo lo que está sucediendo en la cadena láctea argentina. Básicamente, también contarles que desde principio de año el eje del diálogo constructivo entre producción e industria, tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo Consultivo, básicamente está en torno al diagnóstico de desequilibrio entre oferta y demanda que estamos vislumbrando, básicamente de leche cruda, que estamos vislumbrando para 2020. En esto no me voy a explayar, Jorge va a retomar este tema y lo va a hacer con detalle, qué es lo que estamos viendo de oferta y demanda, del desequilibrio. Me adelanto, Jorge, perdón, a lo que es la conclusión de desequilibrio entre oferta y demanda. Pero sí decirles que a partir de este diagnóstico que venimos trabajando desde principio de año, empezamos a ver qué alternativas eran posibles para abordar este desequilibrio, que si bien está muy influenciado por lo que es el COVID, la pandemia de COVID-19 en el mundo, sí sabemos que es algo que viene ya de hace muchísimos años. Esta cuestión de la teoría del péndulo, marchando desde sobreoferta a suboferta, etcétera, etcétera, la cadena láctea lo vive, y lo vive de hace muchísimos años. Hoy tenemos una razón, que es la pandemia del COVID-19, que acelera claramente esta cuestión de desequilibrio. Para eso trabajamos fuertemente en el equipo técnico de Funpeli, con estos dos ámbitos, con el consultivo y con el administrativo, básicamente en torno al balance lácteo, lo que nosotros venimos siguiendo permanentemente, lo que tiene que ver con la generación de valor neta en la cadena, generada desde IAPUCO, también es uno de los elementos esenciales sobre el cual estamos trabajando. Y una de las cosas que fue input para ver qué es lo que estaba sucediendo en el mundo fue la evaluación de la dinámica de las acciones público y privadas del sector lácteo en el mundo. Y ahí me voy a detener un poquitito para contarles rápidamente este, que es un trabajo muy extenso que hicimos de relevamiento acerca de lo que hizo el mundo lácteo, o sea, los principales países productores de leche desde el 1 de enero hasta la actualidad. Y básicamente lo que encontramos, esto se lo voy a explicar rápidamente, mostrándole dos cuestiones que me parece que son fundamentales. O sea, ¿qué es lo que pasó en el mundo desde el 1 de enero hasta la declaración de pandemia por parte de la OMS al COVID-19? Y básicamente ahí lo que veíamos es que todos los países del mundo estuvieron en torno a algunas medidas de acción que tenían que ver básicamente con el comercio internacional y algunas cuestiones que estaban directamente relacionadas con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. O sea, ahí encontramos que en esta guerra comercial se empezaron a tomar posiciones, incluso la misma China reduce las importaciones de productos lácteos desde Estados Unidos, empieza a hacer arreglos, digamos, bilaterales con Nueva Zelanda y con Australia para permitir el ingreso básicamente de quesos a China sin arancel. Y en esto yo diría que hasta el 12 de marzo de este año lo que encontramos es esto, ¿no? Hay una primera aproximación que tiene que ver con cómo se acomodaban los distintos países en torno al comercio internacional. Acciones desde Unión Europea también en este sentido marcan que un poco el ritmo de las acciones tomadas tenía que ver claramente con esto. Aparece ahí a fines de febrero, principio de marzo, ya China adelanta y dice que el consumo está limitado por la cuarentena y la proyección del estancamiento en China.
ya se empieza a ver que hay un primer indicio de que China, que tuvo los primeros, digamos, las primeras medidas de cuarentena y demás en torno a Wuhan y las distintas zonas que empezaron a padecer de, este, de esta infección, empiezan a ver que se empieza a resentir el consumo. Inmediatamente después del 12 de marzo, el conjunto de países principales productores de lácteos en el mundo empiezan a circular en torno a ayudas, a la proyección de manejo de excedente, a medidas extremas como tirar la leche, tanto en Canadá como en Estados Unidos, al pedir a sus productores que reduzcan en un 20% la producción, y empiezan a hacer una intervención fuerte en todos los mercados internos de cada uno de estos países. O sea, claramente sale Unión Europea a reformular los stocks de intervención, empieza Italia, Francia a comprar excedentes, previendo esta situación. Entonces, la dinámica que nos marcaba es cuestiones de carácter internacional, de comercio internacional hasta el 12 de marzo, fuerte mirada hacia adentro de cada uno de los países, que de alguna manera ya a nosotros nos ponía una alerta de decir, miren que los países principales productores de leche están tomando medidas muy drásticas para poder abordar este tema. Entonces, a partir de ahí definimos, y a partir del diagnóstico que ahora va a profundizar Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA, nosotros identificamos que había dos alternativas posibles de poder abordar este desequilibrio. Una era, la primera, dejar que las fuerzas del mercado equilibren de alguna manera, actúen mejorando el equilibrio entre oferta y demanda. Esto es básicamente aplicar la teoría darwiniana en su cara madura, nosotros decimos esta cuestión del darwinismo social, o bien hacer algo en este sentido, ¿no? Y eso que podíamos hacer tenía mucho que ver con una acción colectiva por parte de la cadena. Ahí empezamos a analizar alternativas. Y básicamente en la alternativa 1 veíamos cuáles eran las consecuencias, ¿no?, de esa alternativa. Y básicamente lo que veíamos era que había aumentos de stock, que podía haber aumentos de stock sin capacidad financiera por parte de las industrias, cuestión que iba a empeorar la situación actual de algunas industrias del sector. Básicamente, otra de las consecuencias de este desequilibrio, de este manejo de desequilibrio vía mercado, tiene que ver con la baja del precio de leche cruda, la disminución de la producción y procesamiento por salida de agentes económicos del sistema, la destrucción básicamente de precios en el mercado interno, o básicamente digamos una medida extremadamente digamos extrema, como puede llegar a ser el tirar la producción de leche cruda. La vemos como extrema, pero ya veíamos que había países que de alguna manera estaban avanzando por este camino. La segunda alternativa es la de un programa de manejo de desequilibrios. Y ahí analizamos un poquito qué es lo que estaba haciendo el mundo, y analizamos un poquito hacia el interior qué cuestiones eran más viables. Y ahí tenemos básicamente una serie de seis alternativas, en donde encontramos que una de las vías es la estimulación de la demanda, y esta estimulación de la demanda puede ir de la mano de un programa de promoción del consumo, o bien, por otro lado, de un trabajo coordinado con el Estado para aumentar las compras sociales. O sea, esto ya pasó y está pasando en otras partes del mundo. Por otro lado, puede como otra alternativa de manejo de desequilibrio está el ejemplo de la cadena vitivinícola, que hizo a través de su fideicomiso de administración y financiero en Mendoza, manejó lo que se llama inmovilización, digamos, incentivos a la inmovilización de stocks. Esto podría también ser una alternativa, lo único que la cadena láctea no tiene un fideicomiso para operarlo, y había que pensar en el desarrollo de una herramienta de este tipo. Un apoyo coordinado como otra alternativa
de financiamiento de esta crisis, que también es viable con, digamos, en términos de créditos a tasa cero y de apoyo tanto a productores como a industria, en un contexto en donde particularmente en nuestro país, en este contexto de crisis, es muy difícil pensar en avanzar por ese lado, ¿no es cierto? Y la reducción, por ejemplo, de la oferta de leche cruda vía básicamente una compensación, ¿no?, de lo que puede ser la reducción de la producción o bien una reducción modular de la producción muy coordinada entre toda la cadena. Y las últimas dos alternativas, que es el desarrollo de un sistema de manejo de stocks a riesgo de leche en polvo y quesos o el armado de un fideicomiso de administración y financiero que pueda alojar todas estas cosas en una sola herramienta. Por ejemplo, que concentre la inmovilización, el incentivo a la inmovilización de stocks, que concentre tal vez el hecho de trabajar en stocks a riesgo, o concentre la idea del apoyo financiero al propio sector. Entonces, básicamente nos quedamos con dos alternativas que analizamos en profundidad y que hoy está discutiendo la cadena. Tal vez si algo encontramos en la pandemia de COVID-19 es que nos puso en agenda estos temas. Si algo encontramos es que la producción e industria nucleadas en la FUNPEL hoy tienen un espacio de discusión de estos temas con honestidad intelectual, y que de alguna manera es un proceso que requiere de mucho trabajo todavía para poder llegar a implementar coordinadamente en el mesosistema, en la cadena, una acción de este tipo. Acá, todo lo que fue el trabajo de modelización, como decía Enrique, hacia adelante, todo lo que tiene que ver con plantear estos escenarios y ver qué pasa si, la verdad que fue un elemento fundamental para que nosotros trabajemos estos temas y avancemos con información confiable para definirlos. Contarles hasta acá esto y de alguna manera, haciendo honor al tiempo que me han adjudicado para charlar, compartir con ustedes esta cita de Jan van Roekel de Holanda, que dice: en el futuro los productores agroalimentarios, procesadores, proveedores de servicios logísticos y distribuidores no competirán como entidades individuales, sino que ellos colaborarán, que es de alguna manera lo que nosotros estamos planteando para el trabajo dentro de la cadena láctea, en una cadena de valor estratégica, compitiendo contra otras cadenas de valor en el mercado. Este señor dijo: en el futuro va a pasar eso. Lo interesante es ver en qué año lo dijo. Si nosotros no entendemos que hoy la cadena de valor láctea está compitiendo con otras cadenas de valor láctea del mercado, y que las soluciones no es tener una empresa que sea competitiva y que pueda exportar, sino tener un sistema que pueda darle backup a esa competitividad, estamos siempre discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Así que muchísimas gracias, y bueno, nuevamente el agradecimiento por la invitación a ser parte de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo, muy claro y excelente uso de los tiempos, muy generoso, muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora al presidente del INALE en Uruguay, el Instituto Nacional de la Leche, Álvaro Lapido, y quien nos va a hablar, es nuestro invitado internacional de hoy, y que nos va a hablar de las perspectivas para futuros escenarios que están viendo allí en la República Hermana del Uruguay. Álvaro, adelante y gracias por participar. ¿Sí? Bueno, gracias Marcelo, gracias a Yapuco. Vamos a ir rápidamente por un tema de tiempos. Cuando me tuvieron la generosidad de invitarme a este conversatorio, me hizo acordar yo soy integrante de la Asociación Rural del Uruguay, y frecuentemente a mi establecimiento, aquí donde estoy en este momento,
productor de leche, nos visitan, me pidan una visita, delegaciones extranjeras. Y el año pasado vino un grupo de neozelandeses aquí, muchachos universitarios, 22, 24 años, en un ómnibus, recorrimos el establecimiento, y eran realmente muchachos preparados y hacían preguntas interesantes. Y en un momento uno de ellos me dijo, señor, dice, ¿qué perspectivas le ve a la lechería para los próximos 5 años? Entonces yo me quedé estupefacto con una pregunta de esa. Nosotros vivimos en países donde no sabemos qué va a pasar los próximos 6 meses. Y cuando yo le dije que no tenía una respuesta para eso, todos quedaron sorprendidos. Y creo que esto le toca a la Argentina y le toca a Uruguay. Saber qué es lo que va a pasar mañana en nuestros países realmente es muy difícil. Hoy con estos temas sanitarios es mucho mayor la incertidumbre. Tanto lo que dijo Enrique y lo que dijo Gustavo es un poco lo que yo me planteaba. Cuando leía panorama, bueno, cuando uno dice de panorama, uno piensa en el futuro, piensa en los escenarios futuros. Y creo que quienes están escuchando del otro lado y tienen que ver con la lechería, a pesar de que los tambos son productores de carne también, deben estar muy interesados en saber qué es lo que va a pasar de hoy, los próximos 6 meses o los próximos 12 meses. Y por eso tomo en cuenta cuando hablaba Enrique de prospectiva o cuando hablaba Gustavo de qué es lo que puede pasar. Brevemente voy a hacer una introducción y voy a poner 2 o 3 PPTs ahí respecto al instituto que yo represento hace 2 meses. Yo soy el presidente de INALE. Y de alguna forma, INALE es un instituto que es bastante nuevo, tiene en el entorno de los 10-12 años. Es un instituto público-privado y vino a ponerle a la lechería números de alguna forma. Lo que siempre le había faltado a la lechería nuestra era números y de alguna forma hoy se puede hablar de números del sector primario, de números del sector industrial y de toda la cadena. Este instituto tiene una, como dije recién, es una institución público-privada y tiene en su consejo ejecutivo productores remitentes, tiene la industria quesera, tiene gente del Ejecutivo, tiene gente integrando gente del Ministerio de Ganadería, de Industria, gente de Relaciones Exteriores. Tiene una gobernanza muy completa y nos sentamos todos los, de alguna forma, los jugadores de la cadena en coordinación con el gobierno. Esto le da una herramienta al Ejecutivo, porque manejamos información de toda la cadena. Nos sentamos cotidianamente, diría una vez por mes, pero tenemos un contacto muy continuo entre todos los jugadores, como decía, y articulamos, y como dice esta transparencia acá,
asesoramos a los distintos, este, a los distintos instancias que tenemos, como desde el Estado, los gobiernos locales, las gremiales, los institutos de investigación, todos estos, las universidades, este, para de alguna forma lograr integración, que es lo más difícil, y creo que muchos de los compañeros que estaban hablando ahí, y lo último que puso Gustavo, este, de la competencia, este, comparto plenamente. He de destacar que la lechería uruguaya es muy cooperativista. Tenemos una empresa cooperativista mayoritaria, hay otras cooperativas más, pero tenemos una diferencia grande con lo que es lo de ustedes, lo de Argentina, es que ustedes tienen un mercado interno muy importante y lo nuestro está mucho más volcado a la exportación. El 70% de lo que procesamos lo volcamos a la exportación. Y bueno, y para estar hablando de la exportación, precisamos estar monitoreando mucho más todo eso que ustedes hablan, qué es lo que pasa en el mundo, como dijo recién Gustavo, esa placa, miramos con gran preocupación todas las medidas que toman los distintos gobiernos, de apoyos que pueden dar, de decisiones de hasta tirar leche, como dijo recién él, de disminuir la producción. Entonces, nosotros con nuestro pequeño volumen de leche estamos como mucho más nerviosos de lo que están ustedes como argentinos, porque el mercado interno es más estable de alguna forma. El 20% de nuestra leche va al mercado interno, donde valoriza mejor, obviamente. Y se consumen, bueno, como está en este cuadro, el 29-71. Creo que es un desafío lo que está pasando hoy, y seguramente muchos de los que me están escuchando, porque yo pensaba en ellos, en un productor de leche o en un procesador de leche, ¿qué poder decirles sobre el futuro? Bueno, nosotros de alguna forma trabajamos en todas en estas actividades en lo último, protocolos de la cadena de tema sanitario, también cuando hay el tema de emergencias agropecuarias, con el tema déficit hídrico. Y lo último, y esto es un poco lo que queríamos, aparte de presentar a nuestro instituto, a quien representamos, es hablar un poquitito del tema de escenarios. Y acá es cuando yo me sentí identificado con los dos presentadores que me antecedieron, es que al entrar en INALE y al estar viviendo la situación que está viviendo la lechería, el poder imaginarnos el futuro, qué es lo que va a pasar. Realmente el equipo de INALE es un equipo muy pequeño, son apenas 12 o 13 técnicos, que trabajan y que trabajaron duramente para tratar de ver qué es lo que puede pasar. Obviamente que cuando uno imaginar el futuro es realmente muy, muy difícil, pero nos obligamos a imaginar qué es lo que podía pasar. Y después de tirar tres posibles escenarios de precios internacionales, que insisto, es muy difícil trabajar sobre ellos, dejamos que los productores, o vamos a dejar que los productores se posicionen sobre cada uno de esos escenarios, porque, repito, mucha de la leche de lo que nosotros producimos va al mercado exterior. Y realmente
es la volatilidad, o mejor dicho, la inestabilidad que hoy vivimos, es preocupante para toda la cadena. Pero bueno, nosotros de alguna forma vemos que frente a distintos escenarios, frente a distintos escenarios, y esto me recuerda a una visita, yo siendo director de una cooperativa, y en ese momento había una situación de seca importante, y salimos a hacer una recorrida de productores, y en un momento nos encontramos con pequeños productores que son los que rodean Montevideo, y encontramos en una seca importante un hombre juntando piedras en una chacra, y yo quedé sorprendido porque no condecía con la situación climática que se veía lo que estaba haciendo este productor lechero. Y cuando lo interrogué me dijo, ya va a llover. Tengo que aprovechar que hacer estas tareas porque ya va a llover. Y el técnico de esa cooperativa, salimos de ahí y fuimos a otro establecimiento y nos atendió la señora y nos dijo, mi marido está adentro, está con las persianas bajas, está en una situación casi de depresión. Entonces, frente a la adversidad, frente a la incertidumbre que vive hoy nuestro sector lechero, creo que lo que hace mucho la diferencia es las personas, la gestión del riesgo, la gestión de la posibilidad de nosotros hemos tenido en todos estos años valores de leche al productor, y tal vez a usted le pasó algo parecido, pero de 8 y 9 centavos hemos vivido acá, 8 y 9 centavos de dólar de precio al productor, y tuvimos 40 centavos de precio al productor. En la carne hemos tenido situaciones similares, hemos estado por debajo del dólar y hemos tenido situaciones por encima de los 2 dólares. En la soja situaciones parecidas, en el arroz situaciones parecidas. Y como yo le decía a estos muchachos neozelandeses, subsistir en este medio, como es de los hermanos argentinos o como es de los uruguayos, sin todos esos apoyos que tienen los países del primer mundo, subsistir ya es un gran mérito. Permanecer siendo productor, con la gran variabilidad, con la gran volatilidad de algunos valores de lo que recibimos a diario. Y acá creo, insisto, que hay cosas positivas también para tener en cuenta de estas crisis, de estos momentos difíciles. Obviamente que desde INALE podremos tratar de tirar escenarios, pero recuerdo también cuando vivimos valores de 4.000 dólares la tonelada de leche en polvo, como la supimos vivir en el 2008, y 5.000, los productores nos alegrábamos de esos valores y los festejábamos. Y una consultora importante internacional que estuvo en la empresa en la cual yo era directivo, nos dijo, tengan cuidado con estos valores altos, coincidía con los valores altos del petróleo también en aquel entonces, hay una alta correlación, y ustedes lo saben mejor que yo, entre el petróleo y las proteínas, salvo en esta oportunidad, que no se está dando eso, curiosamente, al menos en el corto plazo. Pero esta consultora nos decía, cuidado con estos altos precios, porque entran fuerzas importantes al mercado. Cuando los lácteos están muy altos, baja el consumo. Cuando los lácteos están muy altos, aparecen los productos sustitutos. Cuando los lácteos están muy altos, aumenta la producción. Son muchos los jugadores que entran a este negocio, y después lo que pasa, lo que en la economía
los libros nos hablan siempre, se termina destruyendo y quedando los que son, si se quiere, los más especializados, los más capaces, los que me gestión hacen mejor gestión. Nosotros creemos mucho que esta situación de dificultad enorme, que, insisto, Uruguay, acá nos diferenciamos porque dependemos mucho más de ese cuadro complicado que puso Gustavo ahí, de ese cuadro que para los pelos de punta de alguna forma, dentro de los 3.000 productores que tenemos, hay personas que son capaces de hacer negocio, de encontrar el margen en sus establecimientos. Hay una brecha muy grande entre los que, no es necesariamente por tamaño, muchas veces es por la propia gestión del empresario. Y hay productores que logran en estos momentos de esta situación márgenes buenos, hay productores que están estacionados y hay productores en todos los estratos que se están cayendo. Entonces, yo lo que vemos desde toda esta información que maneja INALE, que también va para la industria que tuvo aciertos en inversiones. Yo miraba algo de material que maneja la OCLA y hablaba de 600 y pico de empresas en Argentina. Nosotros tenemos apenas 30 empresas, o sea que está mucho más concentrado. Pero a pesar de ser 30 empresas, los indicadores que tiene la industria son muy distintos. Muy distintos. Y hay indicadores de productividad que rompen los ojos y uno ve perspectivas muy complicadas para algunas empresas. Y máxime cuando salimos al concierto internacional a vender. Para nuestra principal empresa exportadora, cuando en Uruguay es grande, pero cuando sale al mundo es una pequeñez. Entonces, yo lo que creo es que hay que apoyar mucho a aquellos productores que aún tienen posibilidades de ganar en margen, hay que meterles transferencia tecnológica, hay que apoyar, ojalá pudiéramos, lo que decía Gustavo, y lo voy a tomar como una alternativa para hacerle llegar a nuestro gobierno, porque nosotros de alguna forma somos parte del Ejecutivo, nos reportamos al Ministerio de Ganadería, ahí a través del Ministerio de Ganadería llegamos al gobierno. Me encantaría, Gustavo, que poder tener tasa cero para las industrias que están en dificultades o tasa cero para los productores también. Lamentablemente, al igual que ustedes, tenemos capacidad ociosa en nuestras plantas, lo mismo que les pasa a ustedes. Y la pregunta que, ya para ir redondeando, dado la hora, que nos hacemos desde INALE, donde nuestro desvelo es recomponer el negocio lechero. En INALE nosotros tenemos gente pensando en cómo recomponer un negocio que en los últimos 5 años está estacionado y está cayendo algo en leche, si no fuera por 2 emprendimientos de multinacionales que tenemos acá, ha caído en leche. En INALE nuestro desvelo es tratar de recomponer. Y a veces nos preguntamos si esto se arregla con más leche. Porque si tenemos capacidad ociosa, uno tiende a decir, bueno, produzcamos más leche para mejorar los indicadores de estas empresas. O produzcamos más leche, hagamos transferencia para que los productores levanten sus niveles de productividad. Y esa es una pregunta que hoy nos cuesta encontrarle respuesta. Si esto se arregla con más leche. Yo creo que se arregla con más margen. Desde INALE hablamos cada vez más, no importa el precio del producto, ni importa el costo del producto, lo que importa es el margen, lo que nos queda a los productores en el bolsillo o lo que le queda
digo la industria porque en este caso, insisto, en mucha, un gran porcentaje de la industria láctea uruguaya está en manos de cooperativa, que tiene como objetivo maximizar el precio del productor. Nosotros lo que tratamos de buscar es el margen, que mucho se puede hacer en el sector primario, pero mucho se puede hacer también en el sector industrial, pero también desde el gobierno, tenemos que tener la sensibilidad para, de alguna forma, quitarle algunas mochilas que últimamente se le ha cargado al sector lácteo, también al sector cárnico, más bien que a todo el sector agroexportador. Y acá creo que la gestión empresarial, el productor, hace la diferencia muchas veces. La capacidad de quienes gestionan las empresas, que lamentablemente en nuestro país han cerrado empresas por desaciertos en sus inversiones. Y lo último, que creo que es importante, muy importante, y en esto entiendo que mis hermanos los argentinos van a estar de acuerdo conmigo, es que el sector agroexportador, sea carne, sea leche, requiere de gobernantes que sientan y que entiendan la producción láctea y la producción cárnica. Necesitamos de gobernantes, en definitiva, que entiendan al campo y que desde el campo, en el caso particular de Uruguay, y desde la agroexportación, va a venir el despertar. Vamos a salir de esta crisis importante, pero todos en forma integrada, desde INALE hasta las cadenas comerciales. Ese es nuestro rol, ese es nuestro develo, y necesitamos, obviamente, de gente que sienta y entienda de la producción. Así que gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Bien, vamos entonces a la última charla, que corresponde a Jorge Giraudo, quien nos va a hablar del balance de la cadena láctea, efectos de la pandemia y de lo que él llama las enfermedades preexistentes, ¿sí? Jorge es el director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, así que todo tuyo el auditorio, Jorge. Gracias. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, no puedo dejar de expresar mi sana envidia por el INALE de Álvaro, que nosotros en Argentina estamos deseando constituir. En las presentaciones que estamos haciendo sobre el sector lácteo, que son muchas en estos últimos tiempos, dos cosas que queremos dejar bien claro son la importancia de distinguir los efectos que genera y que puede dejar como secuela el fenómeno de la pandemia, cuarentena, COVID-19, y de lo que nosotros denominamos y que pensamos que a veces se confunde, que son las enfermedades preexistentes, es decir, las cosas que Argentina en su lechería, en su economía en general, tienen y que no son efecto exclusivo de este fenómeno que lamentablemente estamos transitando. La metodología que usamos, que nos parece más didáctica para presentar el panorama de la lechería argentina, está basada en el balance lácteo, es decir, una conjunción entre la igualación entre oferta agregada y demanda agregada, donde en la oferta agregada lo que analizamos es la existencia inicial de productos elaborados, las importaciones, que en Argentina son muy bajas, y la producción, que por suerte está bastante bien medida en Argentina a través del sistema de gestión integral lechero, Siglea, y la liquidación única mensual electrónica, que se iguala a la demanda agregada, donde la componen principalmente las exportaciones, que mide aduana y que publica INDEC, las existencias finales de productos terminados, que al igual que las existencias iniciales, mide la resolución 229, y surge por diferencia el consumo doméstico, que luego dividido por la población nos da una idea del consumo per cápita.
Respecto al primer componente de, más importante de la ecuación lechera en la oferta agregada es la producción. Nosotros venimos ya prácticamente cerrado el primer semestre del año 2020 con 9% más de leche del año pasado. Esto es por una comparación con un semestre muy bajo de 2019 y componiendo el año con otro segundo semestre de, estimamos nosotros, 2% más de leche, lo que haría que tengamos en el año 2020 unos 10.868 millones de litros de leche, es decir, algo así como 5% más de producción que el año anterior. Esto es una oferta agregada adicional de 524 millones de litros de leche. Esto se agrega que arrancamos el año con un 13% más de stocks, a pesar de que son más bajos que en el 2018 en la comparación interanual. El incremento de este stock de 13% que nos da más o menos 100 millones de litros de leche más, que se suman a esos 500 y pico que les decía de producción. Incluso esos stocks se fueron incrementando en los 5 primeros meses del año, un 25%. Esa oferta agregada que fue destinada en una proporción totalmente inversa a lo que planteaba Álvaro, nuestra relación posible o probable para el año 2020 es de 29% no de mercado interno, sino de exportación, y 71% no de exportación, sí de mercado doméstico. Las exportaciones en Argentina vinieron creciendo en el año 2020 respecto al año anterior, ya que fueron muy bajas a inicio del año pasado. Fíjense que son de un volumen bastante elevado a finales del 2019, con lo cual, bueno, tenemos que ver el comportamiento de las exportaciones si responden en esta segunda etapa del año, donde ahí tenemos las grandes dudas en función a las perspectivas que pueda tener sobre todo el mercado internacional. Viendo rápidamente el balance lácteo de enero-mayo, sin mirar la cantidad de números acá, que son muchas, lo que sí empezamos a ver es que veníamos hasta abril con un equilibrio en el consumo, es decir, veníamos con consumo doméstico prácticamente igual al del año pasado, en 182 litros anualizado per cápita. Ya en el mes de mayo, el consumo, que no tiene los efectos de las compras de pánico de finales de marzo y principio de abril, donde se comenzó a ralentizar un poco el consumo, ya tenemos un 1,5% por debajo en el consumo doméstico respecto al año pasado en el acumulado a mayo. Esto responde en cierta medida y se correlaciona con lo que presentaban las consultoras de mercado, donde plantean que el consumo doméstico en el primer trimestre fue el 6% positivo, producto de esas compras básicamente de pánico, ¿sí? La gran compra, la gran venta en la distribución minorista, y después caídas proyectadas que van desde el 7,4 al 4,2 negativo, producto de la caída del Producto Bruto Interno, concretamente del poder adquisitivo de la gente, que llevarían a un consumo anual de 3% por debajo del año pasado. Esperemos que esa situación esté revisada hacia la mejora. Creemos que en el informe del primer semestre esas cifras van a mejorar un poco, pero de todas maneras vamos a estar en un consumo doméstico por debajo del año pasado. Esto nos lleva a hacer un balance lácteo anual, donde las variables que tenemos que prestar atención en los próximos 6 meses que nos quedan es si se da 5% más de producción que estamos proyectando, si logramos igualar el consumo doméstico de 182 litros del año pasado, y si logramos cumplir al menos con las exportaciones que hemos realizado el año pasado, que tienen un valor equivalente leche de 2.132 millones. Esto generaría un excedente de oferta de 664 millones que deberían agregarse a los stocks o a la exportación, siempre y cuando, como les decía recién, logremos este 5% de producción, que por lo que vemos, en base al relevamiento que estamos haciendo, ya es cumplible concretamente, salvo casos extremos, incluso posiblemente pueda superarse, y sea muy difícil lograr los niveles de consumo per cápita del año pasado, con lo cual este valor de 664 millones de litros de leche adicionales a la oferta agregada podrían llegar a valores de
1.200 millones en el caso extremo. Entonces nosotros estamos planteando dos fases en la situación de la lechería argentina. La primera fase, concretamente la del primer semestre, que ya cumplida, donde tuvimos un exceso de oferta, es decir, producto de iniciar el año con mayor stock, tener 9% más de producción, menos jugadores que pudieron colocar mayores cantidades de productos básicos, es decir, leche fluidas, leche a través de quesos blandos y yogures bebibles, y una caída en los productos de mayor valor agregado, como son los yogures, flanes, postres, las leches saborizadas, los quesos más procesados, que son los que en definitiva le agregan valor a la cadena y permiten la retribución del resultado industrial y por ende el precio de la materia prima, que no se están concretando en estos tiempos. Un consumo en la primera fase de este semestre, donde aumentó, como les decía, en la segunda quincena de marzo y en la primera quincena de abril, pero después fue cayendo, y exportaciones altas, pero que no lograron absorber esa mayor producción y ese mayor stock. Y en una segunda fase, donde acá lo que tenemos son básicamente interrogantes, Álvaro decía muy bien lo difícil que es predecir escenarios futuros, sobre todo en momentos como este, pero bueno, nosotros el panorama que tenemos para la segunda fase, el segundo semestre, ya no está planteado una cuestión de exceso de oferta, sino un interrogante respecto a la posibilidad de que exista una crisis de demanda, ya que exceso de oferta no tendríamos, producto de que la producción en el segundo semestre crecería solamente el 2%, si estamos yendo hacia el periodo estacional de máxima, que es del mes de octubre, donde ahí se produce un 20-25% más de producción de lo que estamos produciendo hoy, y con dos interrogantes muy muy grandes, que son en el consumo doméstico, la fuerte caída, y acá hago mención no al problema pandemia, sino al problema de enfermedades preexistentes, como decía, donde puede haber una caída en el consumo doméstico producto de la caída en el ingreso de la gente, donde sabemos que en años donde se correlacionan fuertes caídas del PBI con incrementos de producción, normalmente el consumo no ajusta por cantidad, sino ajusta por precio, y es lo que hemos observado en el segundo trimestre de este año. Y bueno, y las exportaciones, la gran duda respecto al comportamiento de los precios internacionales de las principales commodities lácteas, considerando que para Argentina el 60% de su destino de exportación lo constituyen las leches, leches en polvo, y los grandes interrogantes que hay en el mercado internacional, con un Brasil que había devaluado fuertemente y nos sacó de competencia con un real casi en 6 reales por dólar, que después cayó por debajo de 5 y hoy vuelve a 5 reales con 50 por dólar. Argelia, que había planteado su sobreestoqueamiento y la salida del mercado internacional, cosa que no está ocurriendo tan así, el problema de Rusia con la devaluación del rublo y el problema de China con la caída fuerte de sus importaciones en abril y sobre todo en mayo, y bueno, y en Argentina, donde siempre es un interrogante muy grande, es el tipo efectivo de cambio, que por fortuna se viene revaluando al orden del 3% anual, pero siempre recordando que en Argentina, lejos de tener apoyos como existen en otras economías, como mencionaban mis antecesores, tiene detracciones a través de los derechos de exportación, que en el caso de leche en polvo son del 9%, y donde teníamos reintegros de impuestos internos del orden del 3%, y son del 0,75%. Este efecto de la primera fase del ciclo, que fue de exceso de oferta, se materializó concretamente en estos gráficos que ven acá. El primero de ellos muestra el valor que calcula IAPUCO del valor por litro de leche equivalente en ambos, en el mercado interno, donde fíjense que se viene deteriorando en los meses de abril y mayo. Si miramos un producto en particular, un producto emblema como es la leche fluida, fíjense que actualizada por IPC viene cayendo sistemáticamente, sobre todo por los controles de precios máximos y por la continuidad del proceso inflacionario, y el precio del productor, que viene permanentemente creciendo en términos nominales, pero cuando uno lo mira
En moneda constante, fíjense que se está produciendo una caída en el valor por litro de leche en moneda constante, se está cayendo una caída en precio corriente por sólidos útiles, que es lo importante, es decir, por lo que tiene adentro la leche, que es la grasa y la proteína, y una fuerte caída por esta devaluación del orden del 3% mensual del precio de la leche al productor en centavos de dólar por litro, donde llegamos a 27,4 el mes de mayo y probable que estemos en 26 y algo en el mes de junio. Respecto al mercado internacional, que es la otra faceta, que tal vez es menos importante que en el caso como es el de Uruguay, que mencionaba recién Álvaro, pero para nosotros representa el destino más marginal de nuestra producción y que influye mucho en los precios. Las exportaciones altas de finales del año pasado se dieron concretamente por que nuestro principal producto de exportación, la leche en polvo, tuvo valores en el orden de los 3.200 a $3.300 por tonelada, luego fue cayendo. La buena noticia, que mejora un poco la situación, es que cuando se produce el pleno proceso de la pandemia del COVID, los precios internacionales futuros de la leche en polvo, concretamente, se habían desplomado. Fíjense que para el futuro, para leche en polvo de julio del 2020, el día 23 de marzo era 2.525, bueno, el futuro del día de ayer fue 2.915, es decir, hay una mejora en los precios futuros del orden del 14%, pero todavía estamos un poco alejados de esta situación donde nos permite una mayor posibilidad de exportación y generar recursos a través de la misma. Con lo cual, en este escenario que planteaba recién, donde seguramente vamos a tener en este segundo semestre 2% más de producción, una probable caída en el consumo doméstico, el excedente productivo haya que destinarlo al mercado de exportación, lo cual tendríamos disponible para exportar unos 2.900 millones de litros de leche en el año 2020, que sería uno de los valores máximos de los últimos 20 años. Fíjense que los momentos en los cuales logramos esos volúmenes de exportación fueron concretamente el año 2013. Acá el precio de la leche en polvo estaba en un promedio de $4.500 a tonelada. Teníamos un comprador muy importante que llevaba con un precio diferencial, que era Venezuela. Y en el caso, el tipo de cambio no estaba en una situación muy favorable, y en 2006 sí tuvimos el destino de exportación igual de 2.900 millones de litros de leche con un precio internacional bajo de $2.200, $2.300 de tonelada, con un tipo de cambio del orden de 50 y pico pesos a moneda actual, pero que se dio esta necesidad de exportación producto de que tuvimos un crecimiento de producción interanual del orden del 7%, y esto generó una fuerte caída de los precios a salida de fábrica y los precios al productor, que bueno, es lo que habría que tratar de evitar y que se repita en este momento donde estamos en situaciones similares. Para ir concretando mi presentación, lo que nosotros queremos dejar como mensaje es que en este escenario, que parece bastante complejo y que es muy difícil predecir y que viene permanentemente oscilando con altísima volatilidad y con altísima incertidumbre, es decir, vemos por ahí en casos extremos como Estados Unidos, que llegó a tirar leche, caídas del precio de la manteca y de los quesos de $5.000 a $2.500 y un rebote de nuevo a $5.000, es decir, la volatilidad e incertidumbre que va a tener el mercado internacional son muy grandes, las posibilidades que se están barajando de rebrotes de COVID que complicarían esto, el tema de China que no alcanza en su magnitud a recuperar los niveles de consumo que tuvo. Es decir, lo que tenemos que ver en este escenario, que suena bastante complicado, es que hay cosas que se pueden hacer, es decir, países que vemos que han hecho cosas, Gustavo mencionó claramente cuáles eran cada una de ellas. Lógicamente que estas cosas se pueden lograr si hay una visión compartida, cosa que creemos que en el sector lamentablemente no la hay en su integridad. Ver qué hacen esos países lecheros con sus compras de intervención,
con sus compras para los bancos alimentarios, con las ayudas para el almacenamiento privado, el aseguramiento de márgenes. Y nosotros normalmente vemos diferenciales de precio con las lecherías desarrolladas, el orden del 7, 8 a 10 dólares por litro de leche, centavos por litro de leche, que van muy asociadas con todas estas cuestiones, aseguramiento de margen y demás. Bueno, ver qué está dentro de nuestras posibilidades, conociendo obviamente nuestras limitaciones financieras, dimensionar los diferentes escenarios, cosa que hemos hecho en FUNPEL y hemos presentado un trabajo al respecto, y en base a ello trabajar en forma conjunta en la cadena. Y bueno, para quienes hace muchísimos años que estamos trabajando en la cadena, nuestro mayor anhelo es tratar de lograr lo que ha logrado Uruguay, que bien contaba y orgulloso se lo veía a Álvaro, de plantear este tema INALE, donde todo el sector en su conjunto está reunido en ese ámbito y sobre todo con una fuertísima apoyatura de parte del Estado. Así que bueno, muchas gracias y quedo disponible para las preguntas que puedan surgir. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy claro todo. Bueno, bien. Antes de iniciar las preguntas, una mención a las entidades que nos auspiciaron. Que fue la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, la FUNPEL, el Instituto de Posgrado de Investigaciones del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Internacional de Costas. Todos ellos se auspiciaron y avalaron el evento. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Marianela. Ha habido muchas preguntas, lo que vamos a hacer es sintetizarlas en una por expositor, por una cuestión de tiempo, pero bueno, tratando de respetar todo lo que han preguntado en el chat y que fue muy intenso. Así que Marianela, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches. La primera pregunta es para Milcar, donde se plantean que en el año 2019 se decía que el país se encontraba en una etapa de liquidación considerando el ciclo ganadero. Y el cuestionamiento puntual es si crees que seguimos, digamos, en esa misma etapa, teniendo en cuenta las categorías faenadas que expusiste en tu conversatorio. Y la segunda pregunta es, que al iniciar la cuarentena las curtiembres no eran consideradas una actividad esencial, si crees que esto afectó o no a la etapa, digamos, de faena. Bueno, de la primera, en realidad lo que se decía era que, bueno, que era muy alto el porcentaje de hembras en faena, ¿no? Que eso quizás estaba induciendo a que... Que cayera de alguna forma el stock, y obviamente estaba impulsado por China, ¿no? por las exportaciones a China. Pero algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que la relación que hay entre las hembras faenadas con los nacimientos. Estos últimos dos años los nacimientos fueron importantes. Bueno, de hecho el 2020 fue el récord de terneros. Entonces, a mí no me preocupa tanto ese hecho de la alta faena de hembras, porque habían nacido una proporción muy alta de hembras, que vienen a reponer justamente las vacas viejas que se van. Entonces, al contrario, fue algo bueno para el sistema, porque si se... el alto precio de las vacas propició que que los productores vendieran, se sacaran de encima las vacas viejas y las repusieran con vaquillonas, bienvenido para el sistema, y eso hace que sea que se eleve el porcentaje de destete hacia el futuro, ¿no? Y la segunda no me acuerdo cuál era. Que al iniciar la cuarentena las curtiembres no eran consideradas actividades esenciales, si crees que eso tuvo algún impacto, digamos, en la etapa industrial o no se vio afectada. No lo sé, la verdad que no podría contestar eso.
No lo sé. Muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas que le hicieron a Consolación. Te cuestionan, digamos, puntualmente cómo ves el posicionamiento del eslabón industrial ante un eventual crecimiento de la demanda china, si existe capacidad en los frigoríficos que actualmente tienen, digamos, la faena con destino interno, capacidad como para abastecer esa demanda adicional del mercado, digamos, de China, o pensás que se requiere de alguna renovación, digamos, de tipo tecnológica y sanitaria como para poder hacer o dar respuesta, digamos, a ese crecimiento. Gracias por la pregunta. Realmente se costó bastante tener una masa crítica de plantas de exportación habilitadas para China. Es decir, se aceleró bastante el proceso en los últimos años y eso nos permitió generar un nivel de faena y de postada bastante significativo y también la cuestión del frío y del congelado. Eso, digamos, el año pasado se trabajó en función del volumen que demandó China y se pudo responder en tiempo y forma. Para la carne de vacuna sí tenemos esa, digamos, por el momento estamos bien. Es decir, hay capacidad y puede ser que haya algún problemita con la parte de capacidad de congelado. Pero que faena y despostada, vamos bien. Y quisiera completar algo de la pregunta que le hicieron a Milcar. El año pasado, en los primeros meses del año, que digamos, no es solo que se faenó más, sino que más hembras, sino que también se faenaron menos machos. Entonces el efecto en la participación hizo que fuera mayor la de hembras. Pero también hubo una retracción en los envíos de machos a faena. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas para Enrique Rudy se asocian puntualmente a si crees que además del margen bruto se debería incorporar indicadores de rentabilidad, digamos, sobre el capital invertido para comparar los sistemas considerando, digamos, los grados de intensificación que tengan. Y por otro lado, ¿cómo observás vos la predisposición, digamos, del sector no solo productivo, sino de la industria y la distribución para lograr, digamos, ese proceso de trazabilidad y generación de información que nos presentabas, digamos, en ese caso puntualmente exitoso? Seguramente la rentabilidad va de la mano y los porcentajes de rentabilidad son los que en definitiva marcan la capacidad de retorno que tiene la inversión de capital en cada una de las actividades dentro del eslabón de la cadena de la carne, y concretamente dentro de los productores de carne. También hay disimilitud en los lugares geográficos, no son los mismos los productores del norte, del centro, de la zona de Pampa Húmeda respecto del retorno de capital. De todas formas, lo que hay que establecer es que la inversión en tecnología, la inversión en gestión, la inversión en los cuatro factores de rentabilidad de toda la cadena de la carne, que son alimentación, sanidad, genética y manejo, van de la mano en la devolución del margen que en definitiva recibe el productor. Insisto, divergencias en cuanto a las distintas alternativas en distintos los eslabones dentro de la producción de carne y distintas realidades económicas en los distintos sectores del país respecto de las posibilidades de retorno de esa inversión por distancia de mercado, por distintas cuestiones hasta productivas y de capacidad de suelo que tienen cada uno de los lugares. Respecto de la trazabilidad, es algo que ya está y se viene. El mundo del consumidor es el exigente y el que va a pedir a la demanda, a la producción, a la oferta de carne, mejor dicho, de nuestro país, el tema del cumplimiento de trazabilidad. Inclusive se está avanzando en los países europeos sobre el tema de la captura de huella de carbono, que también es una respuesta que hacia futuro todavía la vemos en nuestro país como algo utópico o algo que no nos va a afectar, y nos va a afectar en definitiva, porque es el consumidor el que define el producto que tenemos que elaborar y tenemos que estar preparados para esa respuesta. Lo tenemos que entender de toda la manera posible, desde el productor hasta la cadena de abastecimiento, y bueno, es
una cuestión, a mi juicio, irreversible para el futuro de la ganadería. Bueno, muchas gracias. Para dar espacio, digamos, a las preguntas ahora sí del panel vinculado a la cadena láctea, vamos a comenzar con el profesor Enrique Cartier. Enrique, te consulta, digamos, el auditorio sobre cuál crees que es la causa o las causas que dieron, digamos, lugar a esos cambios cualitativos en ese escenario, digamos, de demanda de información, digamos, que le surgió, digamos, a la DECOM. Bueno, me animaría a citar dos de ellas. La primera, la gravedad del panorama que todo el mundo advierte que vamos a tener a corto plazo ya como consecuencia de la pandemia. Y en segundo lugar, y tal vez más importante, al trabajo permanente de ese ámbito que es FUNPEL, en el cual entiendo que más allá de luces y sombras, es un ámbito que existe, que ya tiene muchos años, donde están representadas las entidades de la producción y de la industria, y que de alguna manera fueron desde allí donde nacieron esas demandas que advertimos cualitativamente muy superiores a las que habitualmente nosotros estamos haciendo. Gracias, Enrique. Ahora pasamos, digamos, al espacio de Gustavo. Gustavo, el auditorio encuentra que hace un tiempo, digamos, donde se hace necesario un programa que logre manejar, digamos, ese desequilibrio que existe en el sector ganadero. Y la pregunta puntualmente se orienta, digamos, ¿cómo crees vos que en el corto plazo, digamos, la cadena puede hacer frente a ese desequilibrio? El tema es, me gustaría tomar lo que acaba de decir Enrique y agregarle un punto más, Enrique. Es decir, un tercer punto. Creo que llegamos a este punto, a empezar a utilizar los modelos del IAPUCO y todo lo que el trabajo que hace la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos, digamos, por el tiempo que hace que van madurando estas ideas en el sector, ¿no es cierto? Y creo que este trabajo que venimos desde distintos ámbitos impulsando desde 2001, Enrique, o anterior, creo que ya han pasado 20 años y hay un proceso de maduración de estos temas para decir, sí, la verdad que ahora podemos avanzar en pensar en modelizar escenarios, ¿no? Creo que con este tema del tema de desequilibrio pasa algo similar. No sé si estamos en posición de poder hacer algo de conjunto, decía Jorge, cosa que compartimos, no toda la visión de la cadena es uniforme, no todos están alineados en la misma dirección y esto hace que cueste mucho poder encontrar espacios para desarrollo de acciones que tienen que ver con lo colectivo. Nosotros vemos que, por ejemplo, el manejo de stocks a riesgo es una alternativa viable para manejar el desequilibrio en el corto plazo, porque es de fácil instrumentación. Decimos, seguramente muchas industrias lo harán calladamente, en forma individual con sus productores, pero es muy difícil que podamos avanzar colectivamente. Pensemos que necesitamos, para que esto funcione, aproximadamente unas 20 industrias metidas en un gran acuerdo a nivel sectorial, compartiendo esta visión y operando coordinadamente en este sistema de stock a riesgo. Y esto es una cuestión que requiere, así como el tema de la aplicación de los escenarios, de los modelos para calcular, para proyectar escenarios y demás, esto también requiere de un proceso de maduración que va a llevar tiempo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Sintético con la respuesta, la idea es, no vemos que haya posibilidad de avanzar colectivamente en el corto plazo. Sí hemos dado un paso fundamental, que es el discutir estos temas y mirarlos hacia adelante a ver qué podemos hacer. Muchas gracias.
Bueno, ahora el espacio de preguntas es para Álvaro Lápido. Puntualmente, digamos, el cuestionamiento se asocia a cómo se caracteriza, digamos, la estructura exportadora de Uruguay, si existen estrategias, digamos, para apalancar los precios internos y de qué modo se terminan compensando, digamos, con la exportación. Y puntualmente se cierra, digamos, el interrogante haciendo foco en los pequeños productores, digamos, cuestionando qué tipo de subsidio, digamos, resultaría vital para colaborar con ese sector. Tanto Argentina como Uruguay nos caracteriza la posibilidad de producir a bajo costo. Y nosotros en el mundo deberíamos llegar con mucho más, con más competitividad. Lamentablemente, problemas internos nuestros muchas veces no lo impiden. Nosotros, como decía en mi presentación, el 80 o 70 y pico por ciento de la producción va para afuera, va a la exportación, y se logra una menor valoración en la exportación que en el mercado interno, al igual que le pasa, se me ocurre a mí, Argentina. Básicamente, hoy por hoy es leche en polvo e ingredientes, estamos hablando de 120, 130 mil toneladas, que es bastante menos de lo que exporta Argentina. Y en algún momento tuvimos también venta de quesos, en algún país que en algún momento nos impulsó mucho. Pero hoy por hoy el mercado interno valoriza más, pero es apenas el 20 y algo por ciento. ¿Ah? Y ahora con la caída en el ingreso per cápita seguramente tengamos dificultades, pero igualmente el mercado interno siempre valoriza más que la exportación. Y respecto al final de la pregunta, a nosotros nos preocupa de sobremanera de que no caigan productores, a pesar de que es una tendencia internacional. Cuando uno ve el universo de los productores, de todos los productores, de los países productores de lácteos, hay una caída sistemática en la escala, en el tamaño de los productores, y también de las pequeñas industrias. No es fácil salir al mundo a exportar. Hay una concentración y lo que le resulta fácil salir a exportar generalmente son los productores más grandes. A mí me tocó salir en algún momento y el mensaje que me daba quien nos compraba me decía, a mí me interesa, obviamente todos sabemos que hay un gran proveedor de lácteos en el mundo que está que es Nueva Zelanda. Y en definitiva, decía, me interesa tener un segundo proveedor o un tercer proveedor, no quiero depender de un solo proveedor. Esa es una fortaleza tanto para Argentina como para Uruguay. Pero apoyos para el mercado interno o apoyos para la exportación son difíciles para países del tercer mundo como es el nuestro. Tenemos que sostenerlo los propios productores. Muy bien, gracias Álvaro. Y bueno, y la última pregunta es para Jorge, donde te cuestionan, digamos, si hay capacidad ociosa en la industria como para destinar a la producción de leche en polvo, la cual sería ubicada, digamos, en el mercado internacional. Sí, concretamente la capacidad de secado de leche de Argentina está totalmente disponible para secar el volumen que yo planteaba, es decir, el diferencial es entre 2.100 y 2.900 millones de litros de leche, esos 800 millones hoy están absolutamente disponibles en Argentina para utilizarlos. Y bueno, lo que pasa es que lo que falta, digamos, ahí es lo que plantean los escenarios que manifestaba Gustavo, que es la necesidad de
lograr financiamientos para esos stocks o asegurar alguna compra como la que podría ocurrir en Argentina de ese volumen, que son las compras oficiales. Argentina, el Estado Nacional compra entre 23.000 y 24.000 toneladas por año de leche en polvo en compras nacionales y algo parecido en niveles provinciales y municipales, una venta bastante desordenada y desprolija. Yo creo que se puede organizar perfectamente eso, y sobre todo en un escenario como el actual, donde la asistencia social va a ser un elemento muy importante, direccionarlo a través de este mecanismo es muy importante. Lógicamente hay que corregir, como decía, muchas cosas, que es, sobre todo una de ellas es el pago más rápido, porque las operaciones se hacen en pesos y muchas veces se difieren hasta 6 meses en el pago, y los precios de referencia, los lugares de ubicación de la materia prima, del producto y demás. O sea que la solución está disponible. El tema es que hay que trabajar, por eso refuerzo lo que decía, la necesidad de que el sector pueda entender la necesidad de buscar valor, ideas compartidas como han logrado en Uruguay, donde no las hay, es decir, no hay una visión compartida en la integralidad del sector, y lógicamente el Estado interesarse de este sector, que tiene un potencial terrible para ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Argentina le sobran condiciones competitivas, condiciones naturales de producción, es decir, ventajas comparativas, si tenemos clima templado, agua, gente que sabe producir leche, profesionales que saben mucho de la producción de leche, pero carece absolutamente de condiciones competitivas, y por eso refuerzo este hecho que mencionaba, de que el problema nuestro no está centrado en la pandemia de COVID-19, sino está centrado en las enfermedades preexistentes, que son las altas tasas de inflación, las altas tasas de interés que impiden construir plantas de secado que sean competitivas con países como Nueva Zelanda, donde secan 6 a 7 millones de litros de leche por día y no 500.000 como nuestras plantas, donde existe infraestructura básica para transportar la materia prima y no se impide el traslado de la producción por el anegamiento y por la falta de caminos rurales y caminos principales, donde no hay una presión impositiva, donde cada litro de leche que un consumidor en Argentina consume implica que pague 43% de impuestos por ese litro de leche. Es decir, todas esas cosas hacen que Argentina, y yo creo que Uruguay está en la misma situación, tengan ventajas sobradas y favorables para ser los grandes protagonistas de la lechería mundial, donde obviamente hay que darse cuenta de que hay que darle a estos sectores, dotarlos a estos sectores de las herramientas necesarias para que sean y expresen el potencial que tienen, que como yo digo siempre, es decir, me gustaría poner a un productor neozelandés, dinamarqués o americano a producir en las condiciones de la lechería de Argentina, y me atrevería a decir incluso hasta las de Uruguay. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, no quedan palabras para agradecerles a los expositores, porque además de haber sido muy claros, han manifestado sus opiniones y la verdad que son temas para reflexionar y mucho, ¿no? El tema de la cadena láctea y la cadena de la carne, sobre cosas que hay que tratar de mejorar, ¿no? Tanto en toda América Latina sobre estos temas para ver si en algún momento podemos salir adelante definitivamente. Bueno, esto es un periodo de prueba, ¿no? Siempre el COVID en este caso se ha transformado en un elemento complejo, pero bueno, aquí estamos reflexionando gracias a la generosidad de todos los expositores sobre un tema que creo que es candente en este sentido. Y obviamente lo que quiero, además de agradecerles, de alguna forma invitarlos para nuestro próximo conversatorio, que es el 29 de julio a las 19 horas, y donde vamos a tener representantes de varias provincias de la Argentina, de Buenos Aires, de la provincia, de Córdoba, de La Pampa, de Formosa, de Tucumán y de Rosario, provincia de Santa Fe,
donde van a exponer sobre la gestión de los negocios post pandemia, atendiendo las economías y las realidades regionales. Así que este ciclo que se ha constituido un poco en un espacio para reflexionar, creo que hoy lo ha cumplido con creces, así que gracias a todos y la verdad que han sido muy generosos con nosotros y con una audiencia que en algún momento llegó a pasar las 180 personas, así que seguramente por todos los comentarios que han puesto así en el chat de YouTube, estaban muy contentas y muy, muy alegres por haber podido compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias. Chao, un gusto. Hasta luego.